Bienvenidos a un nuevo directo. Chavales. Guía, viejita. Ya estamos por iniciar, guapo. Ah, por cierto, estoy con Dani y con Pancra, por si no se dieron cuenta. ¡Ay, hola! ¡Pero madre mía, Juli! ¡Pero madre mía, Juli, compañero! ¡Compañero, madre mía! Bien raro, bien raro. No te rines. ¿Y dónde estamos? A ver, quita primero la música épica. Y voy a poner la intro, ¿ok? Mira la intro. Ah. Admírenla. ¿Qué me está viendo? Hola, amigos. Bienvenidos, chicos y chicas, a un nuevo directo. A ver, quiero aclarar de una vez para los que están llegando ahorita. Así rapidísimo. Dani y Pancra no están en directo. Voy a estar solo yo en directo de momento. Al rato van a aprender ellos. Y, ¡ay, cabrón! Con esos jets. Ok, vamos a continuar nuestro... ¿Qué? ¿Qué pasó? No quitaste lo de la gravedad, creo. Ah. Bueno, volvemos después de sus cortes comerciales. ¿O quieren jugarlo así? No. Está muy raro, ¿verdad? Sí, okay. Está muy raro. Ok. Hacemos el parkour normal. Espérense un minuto, chicos. Tenemos un error. Ay, me salí, ¿por qué será? Opciones. ¿Por qué se activó otra vez esa mamada si la habías activado? Ahí está, continuar. Me caí. Vale, chicos, no se preocupen que ya comenzamos. Un minuto. Un minutito. Me está cargando el mapa. Cortes comerciales. Es que los Minecraft con mods tardan un poquito en cargar, aguanten. Maldito sea el Minecraft. Pero lo amo. Amigo, ¿por qué spawné ahora en otro lado? Bueno, da igual. Los invito. Va. Ahí está. Ok, a ver. Pongo la pantalla. Ahora sí, chavos. Ahora sí. ¡Ah, la intro no! Estaba poniendo la intro. Bueno, veamos la intro otra vez. Está bonita. Ok, chicos. Se dirán tal vez, Silvio, ¿por qué decidiste hacer un 12 horas? ¿Por qué en el título dice que ahora son 12 horas? Bueno, porque quiero hacer 60 minutos, pero multiplicado por 12. Nah, al día de hoy, chicos, dije, ¿sabes qué? Hace mucho no hago un directo súper largo. Voy a reponer estos 10 días que no les hice de directos. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerles un directo de 12 horas. ¡Chingue su madre! Y bueno, para acabarla, voy a estar ahorita con Pancra y con Dani un par de horas. Luego ellos se van a ir de aquí porque no quieren estar conmigo. No les puedo pagar lo suficiente para que se queden. Son un poquito caros, la verdad. Cobran mucho. Están mintiendo. Se cotizan un poquito. Entonces me dijeron, Silvio, solo tienes un par de horas. Hay que terminar el juego speedruneándolo. Yo dije, bueno. Entonces vamos a speedrunear el juego de zombies este que tenemos aquí. Que nos quedamos la otra vez pendientes de acabarlo. Y no solo voy a jugar este juego hoy, también voy a continuar el juego de ayer. Para la gente que estuvo en el directo de ayer, lo voy a continuar, que el Days Gone está muy chido. Entonces, muy perro, ¿eh? ¿El juego del Days Gone? Sí. Sí, ve muy perro. ¿Sí lo guachaste ayer? Sí, lo estaba viendo un ratito y sí me gustó. Está muy chido el juego, güey. Imagínate ese juego con multiplayer, uff. Así como este que tiene multiplayer. Ese sí vale la pena también jugarlo. Y aparte le puse mods, hay unos mods que lo hacen más difícil, le agregan cosas. Hoy le puse unos poquitos mods para probarlo. Pero sí, está muy chido, está muy, muy chido el Days Gone. Pero bueno, chicos, vamos a continuar ahorita con el Dying Light. Ayer, la última vez, antier, lo dejamos a mitad del juego. Vamos en la historia al 48%. Entonces, el chiste el día de hoy va a ser speedrunearlo, acabarlo, terminar en su... terminar el juego y pasarlo bien, ¿vale? Ah, no te pases, ahora sí hay daño por caída. What, estoy abogado, entonces... Y bueno, chicos, Uy, gracias por la donación. No alcancé a ver de quién fue la donación. Alguien que me diga. Es que me sale el nombre, pero no me sale... O sea, me tapa mi comentario. No sé por qué, no sé cómo hacerlo. Ah, vale. Quirito, muchas gracias por los 36... Por los 10 pesos, bro. Un abrazo. Y bueno, chicos, ya saben. Ahorita vamos a comenzar con Dying Light. Un par de horas. De ahí vamos a cambiar al otro juego y así, ¿vale? Hasta durar 12 horas. Si quieren ver todo el directo completo, va a estar en bulla. Igual voy a tratar de hacer un par de horas en YouTube. Y a lo mejor volver a aprender en YouTube más tarde cuando cambiemos de juego, ¿ok? ¿Quién sabe? Ya veremos, dijo el ciego. Y Kirito, muchas gracias por los otros 10. Inicias a las 12, ¿no? Bueno, iniciamos 4 p.m. Recuerden esto. 4 p.m. iniciamos. Y tendremos que terminar a las 4 de la mañana de México. 4 a.m. Kirito, gracias por los 10 pesos otra vez.
voy a regalar, bueno, no regalar, voy a dar un moderador en Buya, en YouTube no lo sé, pero tal vez para la gente activa, ¿ok? Para los que se quedan al final del directo también. Y voy a regalar un montón de cositas en Free Fire, así, de Buya. Bueno, en Buya voy a regalar un montón de cosas de Free Fire para los que les interese. Hoy voy a morirme, pero bueno, hace mucho no lo hago, así que bueno. Hay que demostrar que se puede, que todavía soy joven. Que todavía no somos boomer, todavía no somos boomer, chavales. Y bueno, chicos, ¿dónde están? Hay que hacer primero las misiones y comenzar. Voy aquí arriba de la torre, arriba tuyo. Del otro lado. Voy al puntito naranja, ya ven que ahí son las misiones. Si quieren speedrunearlo, tienen que darlo todo, bro. Ay, mira, otro easter egg del Dying Light 2. Are you dying to know more? Sí, aquí hay otro. Aquí donde estoy. Es que no sé cómo se marca la cosa. Con el mapa, recuerda, con el M. Ah, bueno. Bueno, donde estoy yo, aquí hay un easter éxito del Dying Light 2. Y cuando salga en... ¿qué días? ¿En qué mes? ¿Diciembre salía? Más o menos. Creo que sale en diciembre. En diciembre cuando lo salga... sí, perfectamente. Pero cuando salga el juego, chicos, de Dying Light 2, lo vamos a jugar en directo. Para los que lo quieran ver y todo. ¿Y lo de octubre? ¿Lo de octubre qué tiene? El Kimetsu. Ah, Kimetsu, va a salir un juego de Kimetsu no Yaiba o de Demon Slayer, como le digan, en octubre. Y yo creo que sí me lo voy a comprar. Y ahí me echo unas partidas. Lo malo es que es de puras peleas, pero ahí me voy a echar unas madrazos con el Dani. Está muy perro. Quiero jugar eso en directo igual. A ver, pero igual te va a faltar un poquito. También va a salir el Back 4 Blood, aunque está carito. Mucho. ¿Ya llegaron con Jade? Yo estaba haciendo el tonto ahí. No. ¿Jade? ¡Hola, perros! ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Estás ahí con ustedes? Creo que sí, estamos en una biblioteca. Vamos a leer. Mi rastro de Jade. Mierda. Hay que encontrar a la chica, güey. ¡Ah, hay un niño aquí! ¡Oye, usted! ¡Cuidado! ¡No! ¡No esté rayando las paredes! ¡Es el primer niño que veo! ¡Hola, niño! ¡Róbatelo! ¡Mételo en una bolsa! ¡Mételo en una bolsa! ¡Me lo llevo! ¡Corre! ¡Amigo! Porque hay alguien... ¿Quién está esperándonos? A ver. ¿Quién nos está esperando? Este. El chico. ¿Ah, este? Fidan. Sí. ¿Fidan? Suena como Fidan perro, güey. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven. Pelo oscuro. Amigo, ¿qué fue con su cabello? Sí, se ve, no sé. El típico casquete corto. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido. El perro va para la escuela. Después se largó. Maldísimo. Bueno... No sabría decírtelo. Espiron, vámonos. Jade, soy Crane. Vale, hay que ir a la universidad. El último en llegar tiene que darle $1,000 al otro. No se mamó, no tenemos el gancho. Ni ganamos eso. El último en llegar le da $1,000 al otro. El último en llegar a mitad drops en Buya. Ya están puestos, así que no puedo tirar más hasta que acabe. No se va a la injusticia. La madre. Ah, para los que no sepan, contexto, este juego es un juego de... Bueno, un juego. Dying Light, que es el juego que estamos jugando ahorita, es un juego de parkour con zombies, mundo abierto, en el que tenemos que hacer como la historia del juego. Y tiene mucho parkour. Espero que les haya gustado la explicación. Más HD, más perrona. De todo el universo. Ahí está. Silio P.U.T.O. ¿Qué significará eso? P-U-T-O. Que te quiere mucho. Te quiero abrazar. ¿Quién falta? Ah, ya. Yo. Da igual las veces que lo vea. Cyberpunk. Sigo sin creérmelo. No. Visto la luz, un informe interno del servicio de auxilio. Pelirroja. Que si se confirma, implica que hay una conspiración criminal de amplio alcance. Que le pase en la boca. trae el zombie. Una cura para el virus Harran. El SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial a... No, pasa la parte importante. Yo era el último superviviente. El güey, tengo miedo. No puedo creer. Tengo miedo. Vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieran. Pero como el presidente dijo. A ver, llora. No lo voy a llorar. La vida es yo tampoco.
El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena. Güey, ¿por qué no sale alguien allá atrás? Como chismositos, haciendo señas. Es que ahí sí es gente normal. Pero están en pandemia, están muertos. Aquí en México, sale la noticia, sale un güey allá atrás. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir un mensaje. Madre, la Two-Face. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían. Ay, no, otra vez. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto, pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. ¿Y quieren que me la muerdan a mí? Pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez, o tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Ah, ya entendí, van a explotar la ciudad. Contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo. Y por eso hay que dibujar una carita en un edificio, ¿no? Para que vean que hay humanos. Doy mi palabra. Ajá, para que lo vean desde arriba, yo creo. Vale, nos dio su palabra. No es que valga algo, pero bueno. Venga, chavales, por el cable. ¡Vámonos! Ay, casi me caigo. No me corto así de día porque ya. No manches. Bueno. Hola, madre. Ah, no, sí, sí. Ah, por cierto, me faltó comentar, chicos. Estamos en la dificultad más difícil del juego, así que pocos golpes de unos zombies nos matan. En especial a Dani y a Pancracio. Y también que hay zombies muy fuertes que traen vestimenta de Hulk. Ah, sí, los zombies grandotes, güey. No, sí están macizos. ¡Pum! Mi arma ya no mata de una, güey. No sé, pero se puso muy... ¡Ay, aquí hay uno potente, bro! Hola, yo no sé, pero hay unos que me están viendo y me están ladrando como perros rabiosos. ¿Unos zombies ladrando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están puteando, güey! ¡Ah! Vaya, madre, no, me mataron. ¡Me mataron, amigos! ¿Me suicido? No. Sí. Me suicidé. No mames, esa cosa está gigante. No, yo no te voy a salvar ahí. No, sí, no, por no, eso me maté. Ah, bueno, ya vieron. Ya vieron cómo está la dificultad, ¿no? Bueno, sí. Eso es lo que pasa, chicos. ¡Ah! Me cae el agua. Uy, ¿esto? Eso es lo que pasa cuando sucede. La verdad, qué jalada. Acabo de aparecer y caí al agua. ¡Pum! Bromi. Creo que los zombies son más fuertes en esta zona, porque no los puedo cortar con mis armas. A lo mejor tenemos que subir de nivel entonces. Amigo, ¿qué es esto? Estaban bien fáciles antes, ahorita no. Miren, por ejemplo, este debería cortarse. Ah, bueno, ahí sí murió. Ah, no. ¿Murió? No, ¿cómo así? No mueren. Ay, locos, están muy potentes. Amigo, no los logro matar. No, a ver, ese grandote no lo puedo matar, hay que ignorarlo, al menos no es... Mames, no. Me caí. Bueno. Voy para allá, Pancra. Ahí estamos yendo. Estoy en una zona segura, casi no hay zombies. No hay zombies. Estaba lleno de güeyes. Ay, what the fuck, estabas lejísimos, güey, qué pedo. Estoy al lado del punto. Amigos, sí hay un montón de zombies. Sí. Pero en la zona donde nos toca encontrar a Michael Jackson. Amigo, no puedo salvarte. Tres segundos. ¡Ojo! ¿Lo hice? ¡Ay, gracias! Ah, tengo que reparar mi arma, güey. Madre. Voy, estaba reparando mi armita. Estoy en manitas. Vale, recién reparada el arma ya. Déjamelo, levántalo. Gracias. Me curo. Va. ¡Su madre! No les puedo cortar ya la cabeza, güey. Ni tomas armas. La máquina. Que si les hago daño, si los corto. Lo bueno no es sé. Que yo me mejoré la habilidad de que si están en el suelo les puedo romper la cabeza. Ah, esa está muy buena, nada más los tumbas y ya. Vale, sí, vale, hay que ir aquí adentro, en esta zona. Ah, sí, es verdad. Ay, hay unos permons ahí, güey. Hay unos permons, espérate. ¡Uy! ¡Uy! Cuidadito, WhatsApp. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me escupieron en el hocico! ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Ahí! ¡Le estoy dando un permón! Vale, aguas con usar esas ráfagas. Es que eso sí. Atraen a muchos. Sí, usar armas atraen a los que hacen parkour. ¡Para afuera! ¡Aléjate! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Uy! ¡Se va a explotar! Uy, pobrecito, es el policía.
Vale, hay que bajar aquí. Hay que ir a ese túnel, hay que bajar a ese túnel. Ok. ¿Cuál túnel? El de tu culo. Hay un túnel ahí abajo. Mira. Ah, ya. Oh. No, sí, hombre, o sea, aquí sí te da sida, güey. Nomás por nadar aquí. A ver, puedes subir. Madre, sí. Está sucia la chingadera. Hay que entrar a las alcantarillas, ¿vale? Vamos bien, vamos bien. Vamos iniciando. Sobre fresh. Los billetes de 100. Estamos bien. A ver. Vale, acá hay más. Se viene misión épica, creo. Aquí sí podemos usar las armas. Sí, aquí. Bueno, no, o sea, igual vienen, salen por esos hoyitos. O sea, las armas, guárdenselas para cuando esté muy cañón todo. Ok. O sea, las de disparo. ¿Por dónde es? Pegamos con por aquí abajo, ¿no? Aquí hay agua. Sí, sí. Ay, qué bonito foto tiene, compadre. Gracias, mijo. Qué bonito. ¡A la madre! ¡Ay! ¡Le estoy abriendo las patas a este güey! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Nichan! ¡Kimi! ¡No, no, ni nami! ¡Na, na, 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 ni! ¡Ay, ay, ay! Espérense, déjeme un segundo, le voy a decir a Linda algo. Va, acá hay una caja, ¿eh? Porque. ¡Kimi! ¡Na, na, 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 na! Vale, ya, ya, ya. Estaba escribiendo algo por WhatsApp. Ok, ¿dónde hay una caja? Ah, esta. La caja. La caja, la caja, la caja. No. Aquí hay otra caja amarilla. Amarelo, amarelo. Vale, vamos, gente. Vamos, gente, que le va al Saint Germain. Dale, uy, hijo de la fregada. No, para arriba. Yo y los paras jugando FIFA en 2022. Yo pido el PSG. No mames, no, que ¡ay! ¡Oh, la fregada! Su madre. Tienen a varios aguas. La frega. ¡Dejen a mis amigos! ¡Serán gays, pero son mis amigos! ¡Podré ser gay, pero soy su amigo! ¿Qué pasa? No me mueras, que me vuelvo gay. Ahí está. Picadura de la cobra, gay. Ay, me llevan las cosas. Me voy a hacer unos botiquines. Amigo, sí. Debería traerme más armas, porque tengo como 1000 rifles, what the fuck. Tengo que venderlos. Mazo, bate, tengo... Este vale, tengo dos armas. ¿Cómo van? Haciéndome un... ¿Un taco? ¿Cómo es que se llama? Perfecto. Yo estoy aquí viendo el foso. ¿Esto se rompe? Ay, empujar. ¿Me puedo hacer armas del DLC? ¡Empújate! Ah, la ballesta, la ballesta. ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Ah, la vacuna AstraZeneca! ¡Oh! ¡Ah, no mames, chat! Es que la primera dosis está bien cañona. Es que nos tiraron la vacuna, güey. Te va a curar. Ay, muchas gracias. Hay que buscar algo aquí, a ver. A huevo, cinta, mira, hay un martillo ahí. Ay, perro, me dio una All Brand. All Brand, suave, rellenas de fresa. ¿Acaso dijiste Abraham Suárez, no sé qué, trabaja en la empresa? Ese mero, what the fuck. Acá hay una persona, qué miedo. ¿Qué? Ah, mira. No, aquí. La bro. Me asustó. ¿Cómo andamos? Entendía asustarte. Buen poto. Es el hijo de Eugenio Derbez. Se parece. Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto. Nunca más me tomaría en serio. ¿Te gusta, eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso. No. ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombies caníbales para impresionar a una chica? A perro. Lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía. Lo que tú digas. Bueno, sí, ya muy interesante, amigo, tu historia. Tu primera parada. Muy bañado, perrillo. Hay que agarrar estas cosas. ¿Van a agarrar? Ahí, ahí. ¡Deja de tragar, polla! Ya. ¡Deliciosa! Bueno, pero no antojes. Está bien. ¡Vámonos! ¿Es por aquí? ¡Ahí está cerrado! ¡Ay, güey! ¡Se va tragando a alguien ahí! ¡Mierda! Yo quiero. Mira, asómate, están tragando. Para arriba, mira, una caja. Yo quiero. ¡Déjenme pasar, hijo de frutas! No me dejan. ¡Se nos van al patrón, mal! ¡Nos van a creer que estamos en un hospital! No, amigo, creo que no. Si nos llevamos la bicicleta y salimos de la ciudad para que todo el mundo muera. Una vaca así como la chica. Para que todo el mundo muera. Para que no se pueda. No. Esta de acá no. Somos unos super ninjas, pero no podemos salir en una puerta.
Amigo, me quemo si trato de pasar por ahí. ¿Pero quieres ver lo más épico? ¡Wachau! A ver, oh, no mames, si lo cruza. Amigo, no se puede, no, creo. No, por acá, por ahí, mira. No, sí lo logro, sí lo logro, sí puedo, sí puedo. Yo he dicho que puedo. No puedo. No, ¡amigo, no, pasé! No, no, no. ¡Amigo, pasé y me morí! ¿Qué pe...? Oh, ok. ¡Pasé y morí! ¡Qué pedo! Estaba macizo el fuego, güey. Voy a volver a pasar. Ya sé cómo ves. ¡Mira, me pasé, 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 pasé! ¿Y cómo vamos a cruzar nosotros? Ah, pues ahí se chingaron. De hecho, creo que sí, ahí se tiene que ir por aquí, ¿no? No, es por acá. Después del ascensor. Porque hay barras amarillas y puedo escalarlo el todo. Ah, pues sí, ¿no? Pero mira, ¿qué tal si hay algo por allá? ¡Uy, voy hasta arriba, voy hasta arriba! ¡What the fuck, bro! ¿Están viendo mi pantalla de casualidad, no, verdad? Arriba. No. Por acá arriba. Amigo, pero está muy chido. Imagínate estar así en un lugar así y te cae el elevador en la cara. ¡Niu! Amigo, ¿por dónde vuelvo? Amigo, bueno, ya volví. Creo. ¡Qué miedo, maldito! Sí, ¡se murió! Sí. Al menos ya estoy aquí con ustedes. Ah, speedrun. Speedrun. Espérate, música, música de Dream. Speedrun, speedrun. Avengers, separados. Al nacer, ay, sí, soy. ¿Como mis papás? Siento que se va a caer el elevador, güey, o algo así. ¿Te imaginas? O sea, es, todo el edificio está hecho mierda, pero el elevador funciona. Pero, bueno, no. Ok, porque. ¡Ay, oh, joder, la chingada! ¡Ay, mira! Ah, mira, ahora sí tenemos que subir. What the fuck? Se me cae un cadáver. ¡Ah! ¡Estoy loquísimo! No, me cayó mal la barra de Olbran. Sí, por ahora. Me dio chorro, perro. ¡Ay, aquí arriba! No veo nada, güey. Veo todo verde. Y el de verde dicen que lo muerde. Bro, estos ojos que nos dio el Dani estaban raros. Cuidado, amigos. Creo que el polvillo este que vendí y se lo vendí a Dani está malo, güey. Me caí. Dame una pistola. No, amigo, no puedo llegar hasta ahí arriba, creo. Si me dieron una pistola es para usarla, no es ustedes, ¿eh? Yo tengo escopeta y ametralladora. ¿Cuánto baja esta pistola? ¿500? Balazo de fuera. ¿Dónde la bala? ¿Cuántas las armas, carnales? No sé, pero nos dieron una pistola aquí, entonces la agarré. ¡Ah, mira una caja de estas raras! ¿Cuál? ¿Mira una pistola? Curar. Nos dio comida. Bueno, plata. Ah, es para acá arriba. Sí, una cheve, una cheve. Mira, títulos universitarios nos los llevamos y los necesitamos. Nos los llevamos porque no tenemos. ¡Ah, huevo! Qué ¡ay, güey! Fuga de agua. Espérate, me voy a bañar porque es que... hoy en día hace faltita el agua. Ah, bueno, la pistola mata de un headshot, ¿eh? Ah, no, esos no. Estoy lavando el poto. Ay, buscar entre la basura, piezas de metal, oh my god. Hola, amigo, ¿cómo no mueren? What the fuck. Más fuerte. ¿Cómo no podemos pasar ahora sí? What the fuck. Sáquense a la shit. No me asustes. Hola, madre. Amigo, las pistolas no bajan nada. Dios, no, ¡ay, gracias! ¡Sáquese a la verga! ¡Sáquese! ¡A la madre, que acá hay una doña! Pues las pistolas no sirven para nada, le estoy disparando en la cabeza. ¡Mira, 4 balas, chico! ¡Oh, amigo, se mataron a ese brother! ¡Este tipo no! ¡Muere! Güey, ¿el Dani dónde está? Porque está en otro piso. Me tronaron, pero estaba hasta arriba y me atravesó la pared el zombie. What the fuck, Dani, ¿cómo llegaste hasta allá? Ah, para caer en la escalera. No mames, pero subió un montón el güey. Porque qué menos. Ahí está, aquí abajo, güey. Ah, pero qué menos. Voy a cambiar el arma porque esta como que no. Ay, No estoy matándolos. No me gustó la pistola. Están muertos, están muertos. Gracias. Ya estaban muertos igual antes. What the fuck, pero que muérete ya. Pateale para que muera. Desgraciada. ¿Aquí? ¿Es aquí? Ah, mira, sí.
¡Aguas, aguas, aguas! La pateo, toma, toma. Oh, el virote de ballesta sí le entra y la mata. No, no, eso sí está chido. Ahí están viendo televisión, a ver. Ah, no, no lo rompe. Oye, pero aquí qué pasó, todo la familia se comió entre sí. No sé, pero. ¡Pero enciende la estufa! ¡Enciende la estufa! ¡Vamos a quemar esto! ¡Esto se prendió, brother! Se casó con dos personas. Buen trabajo. ¿Lo de arriba y lo de abajo? Sí, son diferentes. Igual son hermanos. Oh, barre. Qué bonito es el amor. Ah, Dari, tienes uno de trash. Au. Quítese, no. ¡Dale duro! ¡Golpéala! Oh, ¡au, oh, au! Oh. ¡Patealo, patealo! ¡En la esquina! Amigo. ¡Arralo, mierda! What the fuck, ¿este tipo aquí qué? Amigo, ¿cómo fallo? Mira, aquí hay un tipo. Se suicidó. Ah. ¡Es el mismo que vimos ahorita! ¿Se murió? Mira, mira, el de la foto, el de la esposa, recuerda, mira. Tiene la foto en la mano. Ah, sí, mira, está quebrado. Y las pastillas. Se suicidó. Se empastilló. Ah, mira. No me interesa. Muere, por favor. Le dolía la panchita. Quédate, Dani. Quiero recuperar mi casa, ¿no? Ah, no puedo. No puedo recuperar mi virote. Vale, speedrun. Es Dig Run. Voy a encender la estufa, güey. Unos tacos al pastor aquí de una vez. ¿Cómo que Dig Run? Ahí está, ponemos el explosivo. Vámonos de aquí. Toma, ya dijo que estoy runé. Voy a quedarme aquí. Corran. Vale, ahora sí hay que subir, güey. ¡Ah, tengo que tirar drop! ¡Protéjanme! ¡A la madre! Te protejo. ¿Quién explotó eso? ¡Ay, que no exploté! ¡Ah, no mames! Ya puse el drop, ¿Pasó? ¿Por qué Pancracio explotó una bomba y le cayó? No había visto que Dani puso una bomba ahí y, bueno. Ah, no mames, hay un perrito muerto, what. Hay un perrito, hijo de la chica. Un perrito, uy. Estos güeyes se los entiesaron. Es que justo acabé de gastar un botiquín, me cago en la madre. ¿Pero por qué explota todo? No lo sé. ¡Ay, hijo de su madre! What the fuck? ¡Mierda! Silvio, pasamos una parte. Amigo, ¿y el perro? Está muy... El perro está ahí en la entrada. Ven, aquí. Está aquí. Yo te agarro el vivirote. ¿Dónde? Aquí donde estoy. Acá, mira. Aquí. Pero es que Pancracio lo estaba viendo. ¡No! ¡Un perro! ¡No vean esto! ¡No vean esto, amantes de los perros! ¡No vean eso, amantes de los perros! Yo amo los perros, chat. ¿Saben rico? Arriba. Me llevo también, hasta practico nada. Ninjutsu. Sí, también. Ninjutsu perro. Karjitsu. Sí, Cardibitsu. Kim Kardashian. A huevo, Kardashian B. No, el perrito. Lo siento, Minecraft. No sobreviviste al apocalipsis, Arge. No. Ah, para acá arriba, por la escalera. Las perrerías de Mai. No, chicos, ya nos spoileamos las perrerías de Mai. ¡Ay, güey, culo! La ¡muere, muere! Te llegué a rescatar, Silvio, soy el mejor. Gracias, bro. Muérese ya. Silvio. O sea que sí. ¿Cómo cruzo para allá? ¿Tú ves cómo aguantan? A ver, ¿ya murió? No, ahí está. El chiste es tumbarlo sin patear en la cabeza, güey. Uy, la mochila. Si no, si la... Ahí está. Tronadito. Rompo la cabeza. Patealo, patrón. Está igual. Entonces sigue moviendo. Yo agarro la de aquí, vale, vamos por el siguiente. ¿Dónde hay más? Ahí, en esta puerta van a salir. Oh, sí, sal. Ahí enfrente hay uno. Ah, no, ¿será que sí sale? ¡Ay, güey! No, creo que no. No, aquí no. Creo que... ¡Ay! ¡Ay, mira esa puerta! Sí, es que había una puerta así atrás también. Hay puertas que lo hacen así, pero hasta ahí. ¿Cómo mueven la manilla esa de la puerta, de la perilla o yo qué sé? En este piso no hay, ¿eh? No, hay más arriba. Sí, es más arriba. No hay habitación con estufa. Los apartamentos. Sí, no, los 134 y 37. Ah, estamos en 127 y 128. ¡Ay, 169! Tenemos que subir un piso, what, pero no podemos... No, hola. Ah, aquí está arriba, está aquí arriba. Aquí está roto. What the fuck? Ah, mira, podemos subir. Güey, algo pasó aquí, brother.
¡A la máquina! ¡Algo explotó! ¡No mames! ¡Mira toda la pinche mosca, güey! ¡Ay, sé que sí, sé que sí! ¡Amigo, le di algo! ¡A la mierda! ¡Ah, mira! ¡Los extintores explotan, bro, si les pegas! ¡No mames! ¡Espera! ¡Cállese, cállese, cállese, cállese! ¡Hay un niño llorando! ¿Lo escuchan? Aquí, ¿no? Sí, ¡ay, what the fuck! Hay un niño. Ay, no, ya sabemos cuál es. No, no. ¡Hijo de su puto! Nadie. Los moderadores. ¿Esos son los niños que llaman a más monstruos? Sí, es un aullador. Pues que me agarran. El giro. Necesito recargar. ¡Pinche niño! ¡Aquí! ¡Lo estoy ahorcando! ¡No! ¡No! ¡Deja al niño, Silvio! ¡No te toca! ¡Maldito puerco asqueroso! ¡Sultano! ¡Patealo! ¿Para qué se pone a gritar? ¡Asqueroso! ¡Espérate! ¡Lo voy a rematar! ¡Espérate! ¿No ves que están mirando un montón de zombies? ¡Eh! ¡Prendí la estufa! ¡Ah, no! ¡Colocó una bomba! ¿Ya la prendiste? ¡Dispárale ahora! ¡Atrás! ¡Uy! ¿Habrá algo aquí? ¿El niño habrá tenido un Xbox por aquí o algo así? La Play 5 la tiene chipeada. Ah, bueno, no mames, pinches güeyes de Coppel, nos atacan. Ahí está. El nombre de Cristo, Jesucristo Redentor, no sé qué, el mismísimo, el único, yo qué sé. El mero mero. Les ordeno que vuelvan. ¡Ah! La madre. El poder de la iglesia está conmigo. Este no se muere. Los güeyes que se convirtieron fue por no ir a misa. Por calarte la nayuna. 137, ¿dónde está el apartamento? Ahí está. 400, no es cierto. Sácate. Sí, lo siento. Al fondo. Ay, güey. What the fuck, no. No manches, Silvio. Yo no fui, güey, tú golpeaste el pinche extintor. Todo listo. No le puse atención, pero eso lo viste. Ya lo puse. No, perdón, acá está un permón. Hay un permón ahí. Me guacareo, pero no hay pedo, lo maté. Ok. A ver, te reíbo, güey. Oye, ese bro, diste el fallo. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Salir? Creo que sí, no, pero... Aquí hay un hueco abajo. Ah, sí, mira, acá se puede. Ah, por el elevador. ¿Pero por dónde? ¡Wii! Por abajo, por las tonterías, Michael. Sal de aquí y vuelve con Troy. Deja el detonador y vete ya. Amigo, no, no es por aquí. Michael. Amigo, no. No, ¿cómo que no? No era. No mames, Silvio. Ay, no. No, pero nosotros dice, bajamos. Mira. Ajá, dice que bajemos, dice busca el detonador. Pero por aquí no era. Ay, no manches. A ver. ¿Dónde está la entrada donde entramos? Más arriba. Es por aquí arriba y ya después tenemos que saltar. Ah, de aquí hacia... ahí está. ¿Dónde? Y luego hacia la derecha. ¿Dónde? Ah, está cerrado, guau. No, el último piso. What the fuck, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo llegó hasta allá arriba, loco? Ah, mira, hay un piso aquí con un zombie atorado. Sí, es donde estábamos. Ah, vale, sí. Yo ¿cómo ya no puedo subir? No, tú ya no podemos subir. Sí, en de poder. No, me deja. Ya no deja. Amigo, deja apretado el chief. Ya. Es que no deja, no alcanza a saltar. No deja. ¿No tienen la habilidad de saltar en las paredes? No soy chango. No tengo ese carnalito. ¿Qué procede? Igual y no es por aquí, igual hay otra puerta. Me salió una alerta. La demo ya terminó. Otra vez. Que lo compre, dice. A ver, si tenemos que bajar por aquí. A ver, voy a buscar un camino, a ver si los puedo teleportar. Dale, gracias. A lo mejor solo era bajar así, tranqui, chilling. Kimi, no, ni na. Ah, mira, sí, te abro aquí una puerta de elevador, era por acá, chaval. ¡Ahorita les abro! Ahí está, ya les abrí. Aquí estoy. Esperando a otros jugadores para ya avanzar. Ya les abrí aquí, mira. A ver, pero no podemos llegar hasta allá. A ver... Aquí estoy, baboso, mírame. Sí, por eso, pues no me dejas acercarme. Amigo, ¿podías subir por el tubo del elevador? No. Subiendo, si spameas el espacio, sí. Igual es abajo ahora. Sí, ahora sí es aquí, güey, tenemos que darle al elevador. ¡Qué mamada! Ay, no me jodas.
Sí era por el elevador. A la madre, Dani. Se escuchó el tortazo. Se escuchó el tortazo. Ay. ¡Qué gato! Ay, curiosamente no sube para arriba, pero sí baja para abajo. Pues sí, porque ni modo que baje para arriba. Pues sí. ¿Ah? La madre, puto ascensor no, de mierda no sirve. Déjalo así. A la madre, está bien picado. No voy a dejar ahorita ahí. Nada más por si me da hambre. ¿Será que él? ¡Ah, no mames! ¡Pam! Creo que hay uno. ¡Ay, se rompió mi arma, güey! Espérate. Y era de las más chidas. ¡Uy! ¡Uy! ¿Para atrás? ¡Uy! Fui yo. Okay. Uy, lo maté con la ballesta. Uy, la ballesta mata de una en la cabeza, aunque sea grandote el güey. Mira, tiene un hacha en la cabeza, se le puede agarrar. Por acá pueden bajar, chicos. ¡No! ¡Ay, mamá huevo! ¡No! Un zombie me agarró y no me dejó escapar del güey. Latinos, vámonos de aquí. ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos, para abajo, para arriba! ¡No mames! ¡Ayuda! Había un explosivo, bro. Pancracio se murió arriba, déjame voy por él. Uy, no. Ya valió, okay. Chicos. No, pero ya Pancracio voy por ahí, hecho. Me estoy muriendo. Es que lo malo de la ballesta es que es muy lenta, güey. Hello. Levántate, mi amor. Espero que estés bien, Michael. Ay, fuck you. Ya lo están esperando. Se escuchan balazos, güey. Recupera el detonador de Michael. ¿Dónde está Michael, güey? Está grabando. Se lo comieron. ¿Está aquí ya abajo? Creo que sí. No, por aquí no. Es para arriba. Para sí, arriba. Es allá, güey. No les digo, mira, babosos. Aquí, con la Q, recuerden. Está en este cuarto, tú, Chivio. Porque es, no hay que cerrar la puerta, ¿no? ¿No se puede? No. Sí, ese cuarto. Debe haber algo aquí, como un detonador o algo así. Algo que esté escondido, a lo mejor. En el más. No. Igual y no estaba aquí y es más arriba. Pero marca el cuarto. ¿No será arriba que hay un cuarto igual aquí? ¿No, verdad? No. What, me está marcando algo arriba más bien. Recupera el detonador. ¡Ay, güey! Se lo traje. Desgraciado. Regalito, chic. ¡Ay! Aquí ni nada, un mazo. No hay nada, ¡Ay, agarré basura, güey! Ahí. ¡Oh, no! ¡Ay, detonador tuvo en el palanca piso! ¿Estaba en el piso? ¡Simón, estaba aquí! ¡Ah! Bueno, lo encontré. Me quedé viendo. Perfecto. Vámonos de aquí, chavales. Vámonos de aquí. Aprovechen. Fuga. ¿Qué? Kimi, no, ni na, ni na, 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 ni na. Ah, espérate. Headshot. Ay, fallé. Espérate, algún día no voy a fallar. Headshot. Ah, le di, ahí está. ¿Better? De una se muere este culero. Amigo, deja agarro mi balleta. No le retorno en la cabeza. Para que se ve buena. Ah, sí, me unté. Ay, soy invisible. Ahora huele a fundillo. Hay que ir allá arriba, mira. Ahí. Suban, chicos. Aquí. Hay que escapar de Latinoamérica. Listo. Creo que por aquí es el río Mississippi. Sí, ya casi llegamos a Minnesota. Perfecto. El sueño americano. Ay. Vamos a conocer los de Victor Rush. ¿De cómo? Son de Minnesota. Chicas yendo a conocer a BTS por las alcatarillas de Corea. Madre. Y llegan a Corea del Norte. Cambiar. Llegan sí, con los talibanes. Ay, no. Alamas. No, te imaginas, llegaban allá. ¿En qué país es eso? Es que no me acuerdo el país. Afganistán. Está fea la situación. Ojalá toda la gente que pueda escapar de allá. Si no, es que aquí van a traer 4,000
Uy, no, bro, no tiene pila, no tiene pila. Está mal el microchip. A ver, agárralo. Bro, tráelo. A perro. Ay, güey. Y va a salir el logotipo de Batman, ¿no? Güey, se me olvidó mi iPhone ahí adentro. Pinche, estaba mi abuelita. ¡Manches! ¡Batman regresa! Ay, es el logotipo de Batman, es el guasón. Cuando sale del hospital. ¿Has hablar con Jade? Todo este tiempo no murió el que, no, el que hacía el actor de el guasón. He oído lo que has hecho. He visto lo que has hecho. ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? Amigo, se me olvidó mi abuela allá adentro. Sí, es Ágila. Hola, madre. Ah, güey, el gobierno vino a joderlo. Con una chingada, Crane. No, con una chingada, Crane. Madre mía, chaval. Hostia, joder, coño. Madre mía, hijos de su cabroncísima chingada madre. La mezcla toda rara. Sí, sí. O sea, la traducción está en español, España. Con una chingada, Crane. Me da risa. Joder, Crane. Como cuando el Kiros me dice, qué pinche cabrón. Tenemos que vernos. Sí, bueno, reúnete conmigo en el edificio rojo del... A ver, vámonos de aquí, chavales. ¿A dónde quiere? Física, al edificio rojo. Al edificio rojo. El de rojo me lo cojo. Bueno, se fueron roleitos para el lobby, bro. Pero, ¿para dónde es? Creo que justo donde estamos. Por cierto, es de noche. No, mamá, ay, no manches, ¿verdad que es de noche? Ah, pero está aquí luego, luego, güey. Es aquí, es aquí. The fuck, what up, the fuck, ¿qué gritó? Es un chasqueador, cuidado. Ya estoy aquí en el edificio, creo que limpiar. Aquí. Tengo que abrir las cerraduras, pero ese. Le pusieron seguro los culeros de la casa. Hay que buscar. Listo, cigarrillos, Uy, alguien nos está viendo, afuera. Sí, pues no mames. Chasqueadores, este alguien nos está viendo, qué miedo. Míralo, ahí está. No, ese no es. Encontré Jade, hija mía. No había nada, güey. Abrí este cuarto pa' pinches nada. A ver, Pancracio, métete al closet. Ay, amiga. Ah, es aquí. A la madre, amiga. A ver, amiga. Date cuenta, amiga. Date conmigo, amiga. Jade, hija mía. Jade. Jade. Diamante. Ay, güey. ¿Qué le pasa a un escorpión cuando le cortas su aguijón? Güey, yo ya sé qué pasa, se muere. Se muere. ¿Sabes algo sobre ese lugar? Todo lo que estabas diciendo. ¿El museo? Sí. Sí, Reyes lo usa como cuartel general. Crane, no, si le cortas a un escorpión su aguijón. Sí, no, se mueren, creo. Creo que cuando les cortas el aguijón se mueren. Sí, sí, sí. Lo sé porque los venden en tacos. ¿Cómo? Güey, secuestraron a la chica. Bien, hablaré con él. Es que con el aguijón cazan. Hay un edificio con un jardín en la azotea. Tariq estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. Bueno. A ver, que robemos. Café. Para que se mantenga, bro. ¿Y por dónde se sale o qué? Ah, hay que salir, hay que salir. Por la ventana, baboso. ¿Qué no viste los Simpsons? What the fuck? Ese güey se quedó en el carrito atrapado. Deberíamos hacer ruido. ¡Vámonos! No te preocupes, está fácil. Aquí no hay, aquí es más difícil que te alcancen los güeyes feos. No digo. Ay, mira, hay uno con armadura ahí. Ay, lo siento como me respira en la nuca. Ay, Jesús. Ay, no, me caí. Ayuda, abuelita. Estoy yendo por el suelo. No es lo más viable. No, abuelita. ¿Cómo que Pelín? No. No, no. No te tocaba, abuelita Pelín. Ya, ya me subí. Me siento más peor este juicio. Más, guau. Se murió Dani, bro. No, Dani, olvídate si te vamos a salvar allá, bro. ¿O lo intentamos? No esté rodeado. No sé qué, no sé cuál. Nomás tengo un zombie a la derecha o izquierda, no sé. No sé ni cómo me morí. Amigo, no puedo. ¡Amigo, no puedo! No, bro, confío en ti, confío en ti. ¡No, amigo, no puedo! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar por tu culpa! ¡No pude, no pude! ¡Lo intenté, lo intenté! ¡No mames, es Spider-Man! ¡No, me morí! ¡Vámonos! No, aquí estoy a salvo. No mames, güey, lo intenté. ¿Qué pedo con Dani? Se fue a morir.
Ahí es Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. ¡Ay, no! ¡Es Spider-Gay! Spider-Gay, Spider-Gay. Acá hay una casa roja. Vamos a limpiarla para tener una zona donde vivir, mantenernos. Voy para allá apenas porque recuerdo que me caí a medio camino. No, es que el parkour a oscuras sí está medio feo, no hubo nada. Es por eso se llama parkour, porque no ves. Queda uno aquí adentro. Nada que ver. Nos dejan la entrada, güey, que no vengan feos. Saca al Dani. Los atrae. Ahí voy, chamos. Apenas estoy llegando a Venezuela, aguántenme. Les dije, cierro la puerta para que no me peguen aquí. ¡Hola, madre! ¿Por qué hay un circuito? ¡No mames! ¡Silvio! Lo siento, bro. ¡No! ¡Hola! ¡Hola, madre! ¿Qué se hizo? ¡Amigo! ¡Amigo, no puedo contra eso! ¡No manches, yo estoy lejísimo! ¡Amigo! Silvio. Lo siento, Bacra. Es que... A ver, voy a darlo. ¡Me morí! ¡Ah, no! ¡Me salvé! ¡Ah! 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 ¡Mexicanos! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Entró! ¡No manches, Silvio! ¡No! ¡Entró! ¡Voy por allá, loco! ¡Entró! ¡Entró! ¡El don! ¡Tengo no sé qué! ¡Que tengo el don! ¡El don! ¡Oh! ¡Güey! Okay, ¡están todos aquí, amigo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Entró el feo! ¡Entró el Dani! ¡No manches, Silvio! ¡Entró el Dani! ¡Lo maté, güey! ¡Oh! Ah, ya llegué al punto. Si se quieren teletransportar, genial. Amigo, no podemos en combate. No, me tumbaron ahí al ladito de sí. Necesito granadas o algo, ¿no tengo? No mames. Justo se va por entrar a ese desgraciado. Ok, si me quedo aquí tal vez no me vean. Apago la luz. ¿Por qué no me puse luz ultravioleta, güey? Hubiera podido detenerlos. Yo no tengo mi luz, estoy muerto. 4 segundos, 3 segundos, ya morí. Ok. Amigo, salí, me cayó uno del techo. Tenemos que asegurar esta zona rápido. Solo tenemos que cerrar la entrada. ¿Cómo se cierra? En el punto blanco, ven el mapa que hay un punto blanco ahí. Tenemos que tapar, creo, empujar un coso o algo. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Por qué pueden entrar? Amigo, me quedan 7 balas. ¿Dónde está Silvio? No lo veo. Bastante cómodo. Ah, no está aquí. No sé cómo salir del museo. Amigo, me mataron. ¿Me mataron? Y no mames. Ok, dice que encontramos a cuidador del museo según. No, o sea, ya estamos en el... Pero el cuidador del museo está lejos. A ver, espérate, esa casa tiene que ser despejada, tiene que ser nuestra. Y de noche, para que sea épico. ¿Cuál es la roja? Voy a comprar munición. Cuídame, Pancracio. Voy a ir a la guerra a Vietnam. Te cuido las nalgas. Ah. Gracias. Compro todo, ahí está. Ahora le vendo las armas que tengo. Espérame, Pancracio, déjame ver si tengo bombas. Según habíamos agarrado bombas y no tengo. No encontrarás nada mejor en ninguna parte. Vale, necesito comprarle armas, pero no tiene chidas. 3000 de daño, pero es un hacha de dos manos. También una palanca, ¿no? No, este güey no vende buenas armas. Vámonos. Vamos por la casa, tiene que ser nuestra. Güey, y es que la luz ultravioleta no les afecta tanto a esos de armadura. Listo. ¡Lo hice! Oh, amigo, ¿cómo van a atravesar la pared de esos culeros? Aquí, Dani, hay un diario. Al lado del esqueleto hay un diario, no sé cuánto. A ver. Espera. En este esqueleto había un diario, un trofeo o algo así. Ah, mira, sí. No lo tenía yo. Estuvo bien intenso. Me he pasado el juego 10 veces. Y no lo había agarrado. Es que yo siempre me lo speedruneo. ¿Cuál diario? Ah, sí, almacenamiento. Ah, no tengo armas aquí chidas. Aquí. Ah, sí, mira, diario de combate. Me voy a llevar estas bombas, los molotovs.
me voy a llevar nada. Ya que no hacía el traje de ninja, tenemos que cambiarnos, amigos, para la ocasión. Voy a cambiarme. Ahí está. Voy a cambiarme. Listo, ya agarré cositas. ¿Se puede abrir esto? Ando como el tío Venas. No, no hay nada, ¿verdad? Bueno, vámonos. Caravana, voy, ya me estoy cambiando. ¿No quieren hacer de día? Ah, bueno, sí, sí. Vamos a hacer de día, pues. Ay, sí, yo de día. ¡Buenos días! Buenos días, noche, ¿no? ¿Y aquí en este juego no llueve? No. ¿O sí? No sé. Creo que sí. No lo... Pero raro. ¡A la madre! ¿Ya viste? Ya lo vamos a acabar. Hicimos... ¡Uy! ¿Qué número es ese? ¡69%! Güey, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que ayer terminamos con un 50% y ahorita hicimos solo una misión? Y ya estamos en 69. ¿Viste? Es lo que les decía, güey, que así que te hacen pensar que es mucho el inicio, pero no. Tardas más con las misiones secundarias. Ah, pues cuando... ¡Tráete pavocas! ¡Otro niño! Aquí no tenemos más que sobras de comida. ¡Loco, tráete pavocas! ¡Qué chido! ¿Cómo compro? Hay un niño aquí. ¿Cómo lo compro? A ver. Ah, sí. ¿Se parece a Ben 10? Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Troy Bolton. Estoy de los nervios desde que encontré a este... ¡Eres High School Music! ¡No a nadie! ¡Pero a mí no se me dan muy bien los días! No he venido por eso. ¿De Detroit? De trans. Troy me prometió que por enviaría... detrás. De trans. Necesito entrar en el museo. Es Transformer el don. Pero Troy me dijo que alguien vendría a mirarme. Su cochito de arriba, güey. ¡Mételo en un cajón! ¡No! En el museo y... Bueno, sí, soy Troy. No suena muy categórico. Cámara, don Lobo. De día, de trans. De noche. De Detroit. Te destrozo, mamacita. Ah, what the fuck. ¡Tacos! What the fuck. Vámonos, vámonos. A ver, ¿no hay katanas? ¡Tacos de canasta! Sí, sí hay katanas en este juego. LOL. Creo que es comprarlas. ¡Uy! ¡Tres explosivos! ¡Me voy! Gracias, Silvio. De nada. Nos vamos, nos alejamos con nuestro gancho. ¿Cuánto les falta para conseguir el gancho a ustedes? Ya poquito, ¿no? Todavía falta. Soy nivel apenas. Recuerda que es en agilidad, tienen que subir todo lo que puedan en agilidad. Cada vez que me dejan, le subo. Bueno, es que también no hay que morir. En agilidad era, no, más bien en sobrevivencia. Ahí dicen sobrevivencia, gancho. Amigo, mis armas ya no truenan, ya no tengo casi armas. Necesito comprar armitas, pero es que las que tenía en la tienda estaban muy pedorras. Y aparte están bien caras. Sí, eso sí, pero está fácil de conseguir dinero. En la vida real. ¿Aquí venden? Ah, vale, sí, aquí en este... Aquí sí venden armas, creo, en nuestra base. Se siente como Lara Croft el ¡otro juego, niño! ¿Qué pedo? Y se llama Ozen. ¡Ay, tiene una misión! No se tupen. No mames. Uy, machete militar fabuloso. ¿Cómo? Me caí del edificio. Es que hice para el parkour, calculé mal. Pero hay una habilidad que hice. Sálvale, que... sálvale. Ah, mira, aquí hay una katana, Dani. La venden. ¿Cuánto? 26. Gracias. Bueno, igual y, no, y, pero igual y me la venden diferente a mí, ¿eh? Checa tú. Ahorita que puedas, subes aquí y este güey vende armas. Voy para allá, campeón. Esa katana tiene que ser mía. ¿Si una katana tiene que ser tuya? Sí, sí. Pero no la otra. Oh, no. Se ve chida la katana para comprarla. No, mi amiga la vi. Me compró el machete. Es que la katana tiene 3 reparaciones y el machete 3. Durabilidad es la misma, pero tiene más daño. Casi el mismo daño. 52 el machete de durabilidad. Ay, pues dura más la katana. Reparaciones pues 4. Sí. Ah, el machete tiene una reparación más, por eso cuesta más. ¿En dónde estás? Ya llegué aquí. Aquí con este vendedor. Voy a comprar el machete y la katana. Está decidirse, ¿eh? ¿Y dónde está la katana? Bueno, aquí la compré con este güey. No sé si les vendo la katana a ustedes también. Y no, puedes mejorar tus armas, ¿eh? Con el... Dale, abre tu inventario para darle clic a tu arma. No manches, ¿dónde están? No, yo no puedo comprar eso, la katana, ¿no? Yo no. Mira, puedo... le regalo mi sable. Sable. Me morí. A ver, Dani. No, voy por él, espérate, para que gracias. ¿Dónde está el Dani? Estoy atorado en unos tubos. Amigo.
Uy, no puedo. Ahí. A ver. Bro, me tropecé este, híjole. ¿Cómo te digo? ¿Para dónde tengo que ir? Para acá arriba. Usa el gancho. Pues por aquí puedes subir, mira. ¿Por dónde venías? A ver, ¿si era por ahí? Sí, sí, por aquí. Guacha. Y ya casi llegas. Saltas acá. Bueno. Bueno, pero igual yendo por aquí llegas. A ver, me freía. Vale, y cuando abres tu inventario, dale clic al arma y le das al F6 y te sale para mejorarla. Hey, un saludo a toda la gente del directo. Después, Fogata, hola, Gene. ¿Cómo estás? Hola, Pandita, hola, Elizabeth, hola, Mía. Ya no, ya llegué casi hasta arriba. Acá, ¿dónde estás, güey? Es un piso abajo, creo. Ah. Aquí. ¿Ves? Aquí está. Al lado del niño. Hola, chamaco. Ay, güey, me ve con cara de emputado este güey, ¿qué pedo? Pinche niño culón. No encontrarás nada mejor. Culón, culito. A ver, voy a mejorar mis armas. A mí no me ofrecen una katana. Chale, no les caes bien. Lo que dice sale de Shipabi. ¿Cuántos tengo de esto? Chale, viejo choto. ¿Cómo? Sí, solo tengo uno. ¿Mejoro el machete o mejoro...? Durabilidad, daño. Manejo me da igual. Luchador. Quiero durabilidad y daño. A ver. A este, Berserker que le agrega eso. Arena estaba de bote en bote. Ay, durabilidad y daño, perfecto. Confirmar mejora. Y a la katana también le va a poner. Le va a poner el. Este. Daño. Y... ¿Será que le ponemos durabilidad para que dure muchísimo, chat? Sí, no. Sí. Perro, sí, vamos a soltar mejora. Dinero. Listo, ya mejoré mis armas. ¿Cómo las mejoras? Con F6, las abres en tu inventario, las le das clic y F6. Ah, ¡vámonos! Los NPCs que rescatas te dan mejoras. De hecho, no solo las puedo mejorar, creo que... En diseños puedes hacer armas especiales. Puedo ponerle. Sí, esa sí me había dejado. Puedo ponerle parca tóxica, veneno de huidizo. Al arma más tóxica de la historia. Y esto queda. Sangrado y veneno. ¿Qué será? ¿Parca tóxica o veneno de huidizo? La huidich. Pero si le pongo eso, le quita las mejoras que le di. También le puedo poner diseños a las armas. De guitarra, de gnomo, de palo de golf, sartén. Pero me gusta la katana. Yo mejoré mi hacha. Le voy a poner el veneno. Voy a craftearme la cosa que conseguimos antes del directo. ¿Qué cosa? Ah, pero es muy débil, no te conviene. Ah, eso sí. La que vuela. Yo pensé que la Excalibur. Tenemos que craftearla. ¿Dónde? En la I, donde dice diseños. Estoy comprando las piezas que me faltan. Yo estoy haciendo venenosas mis cosas. Ah, sí, cierto. ¿Dónde está eso, güey? El machete. En diseños, ahí tengo unos diseños yo para hacer armas. Ah, cuerda y cinta americana. Cinta americana necesito y una cuerda. Y cuerda. ¿Tú solo a lootear? No se puede comprar. A lootear. Sí, también la tiendita. A ver. Ay, loco, me pierdo bien fun esta cosa. Raptor, ¿para cuándo un video en vivo? Es que yo no soy Raptor, amigo. Si hay un chico llamado Raptor en el chat de YouTube o de Bulla, no crean que es él. De hecho, moderadores tienen permiso a banearlos. Recuerden que el verdadero tiene palomita de verificado. Como la mía. Ah, bueno, en la de Chile no la tengo verificado. Voy a mandar a verificar mi canal de Chilby. Es que me da igual, la neta, pero lo voy a mandar a verificar luego. ¿Ya están listas? Sí, ya voy a ir. Ah, vale. O sea, no. O sea, ya voy a ir a la misión. ¿Te llevamos? Pucha, ya. Bueno, ya sé. No tengo para comprarme el traje. ¿Ahí tiene cuerda, Pancra, ese güey? Sí, pero solo te deja comprar una. Solo lo ten y ya.
¿Encuentra la entrada bajo el agua? ¡Ahí está Hulk! A ver. Me vino a invitar al... ¿A los Avengers? Sí, es me vino a invitar a la iniciativa Avengers. La iniciativa chasqueadores, cuidado. Güey, pero de un headshot te muere. Sí, también el otro ahí. Hola, papasote, gracias por el ese loot. No le di. Oh, mira que hay una estatua, figura zombie. Ah, sí, ese aguantó dos. ¿Dónde? Ahí en la caja amarilla, anaranjada o esa cosa, solo el tónico. Ahí está. Sí, es verdad. ¿La vas a abrir? Figuras, sí, figuras zombie. A ver, quiero... ¡Ay, cabrón! Es hora de probar mi arma. ¡Guasa! 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 Ahí está, ya le acordé la cabeza. ¡A lootearlo, gracias! La rompí, ok, perdón. Ah, bueno, voy yo. Me metí dos gansos para nada, Dios santo. Ya, listo. ¡Ay, no! Casi. Amigo, es que me cuesta listo. Mucho trabajo. Amiga, no le te mido, cuenta. Lo tonto. Siempre he sido un amiga. Experto para asaltar bancos, bro. No te preocupes. Mira. Oh, what? ¿Y ese paquete de ayuda y suministros que me da? ¿Se avienta? No sé. A ver. Amigo, hay unos permons aquí. Espérame. Espérame. No, permon, por favor. Quiero ver cómo activo eso. Espérame. Le da con un bate. Tu arma suena. Y el mío, pum. ¿Cómo los activo? No sé. ¿Qué cosa? Las ganas de vivir. No, ah, no los sé. Paquetes de esos. Nunca los he usado. Yo lo soluciono tirando e irme a lo más alto y ya se me van. Ya no me dan ganas de tirar. ¡Tu madre no murió! ¡Ay, perro! Pura lana dan estos güeyes. No mames, yo queriendo loot y solo dan lana, sí, sí, sí. Hay que ir para acá. Aquí hay una caja roja. A ver. Encuentra la entrada bajo el mar, joder, tío. Encuentra a mi tío en tal. Joder, chaval, que hemos llegado al mar. Aquí está Bob Tronja. Madre mía. What the fuck. A la madre, un chasqueador. Un chasqueador. Ah, chasqueame las nalgas. Ay, me rompió la ganzúa. Cada vez que agarro los zombies, como que me quitan dinero ellos a mí. Ahí le está. Dejo dinero en la cartera. Y se empieza. Buen samaritano. Me cago en la madre. A mí me salieron pues, unas hachas. Chido dorado. ¡Qué asco! ¡Que suena! Ah, el güey se lo estaba tragando. Perdonen. Estábamos haciendo un zombie. Dice, perdonen. Encuentra la entrada bajo la... Ah, pues supongo que quiere bajo el agua. La encontré. ¿Dónde está? Está aquí, luego, luego. Amigo, no son tas. ¿No has visto? Mira, subo tantito. Ah, bueno, ya me viste. Está aquí, mira. ¿Quién quiere? No es cierto, no sé. Ah, no, sí, sí, aquí era. A ver, así. Vaya, ¿quién lo diría? Que comenzó como una tontería y ahora una travesía. Amor, ponte patilla. Yo no sabía de noche y de día, de noche y de día. Tus nalgas y la wey? Mía. Yo no, no voy a de morir. Nada, güey. Nos ahogamos. No. ¿Sí? Sí. No puedo, what? Ay, 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 eso se reventó. Yo ya me estuviese ahogando si fuese en la vida real. Por dos. Yo trataba de aguantar la respiración y ganarle a este güey, no pude. Llegué al hospital cuando desperté. Desmayé, quién sabe por qué. Ah, mira, acá está la puerta. Ahí está. Oh, pero qué espías que somos. You know I'm just a fly away. No, yo soy gay. Digo, flor, güey. Troy. Estamos con Troy. Every day. Every day. Shuffle. Tu. Ese bien tétrico esta madera. Oh, su every day I spend my time drinking ay. Wine, feeling ay, fine. No ¿qué? Guácala, cuando entras. ¿Le viste no, la cola a Pancracio? Sí, todo me cagué. Uy, uy, qué asco. Suele pasar, suele pasar cuando sucede. Era por aquí, chicos, se pasaron. A ver. ¿Por dónde? Hay una entrada ahí en el medio. Ay, me le de por si sí le tengo ay, sangre, sangre. Ay, no manches, le tengo culillo al agua y luego con esto. Mira esos pescaditos que estaban por ahí subnáutica. Nadando. Subnáutica. Sí. Amigo, subnáutica, yo siempre digo, me lo va a pasar y siempre me da culo. Pero aquí no hay online. Le vi a tan zombie. Me da más miedo el subnáutica. Subnáutica no hay online. Hay un mod para hacerlo online, pero no lo he probado con nadie. Porque no tengo a nadie todos para probarlo. Aquí. Dijimos que íbamos a probar y no nos dejó. Todos tenemos. Lo recordaron los de Epic Sanks. Epic Dampy de Mixam.
Un raptor falso. Les digo que banean al raptor falso los moderadores, porfis. ¿Por qué los, sí, los peces se comen sangre? Ajá, es mi duda. Aparte, a Raptor lo conozco, no se pasaría los directos así, no se la pasa nunca. Y aparte, el güey ahorita le operaron los ojos, no puede hacer casi nada. No sé, se veía en 4K. Así. ¿Qué va a andar leyendo ahí en comentarios mientras? Lo puso en este... ¿Cómo se llama? De los puntitos. Hoy grabamos un video y me dijo, ay, ya siento la vista bien cansada porque tiene que descansarla. Ah, wey. Pero está feliz porque dice que ya ve más HD todo. Qué bonito. Uy, le abrió las nalgas a este zombie. No, déjalo. Ni una menos. Ni ahogo. No, yo no sé, pero ya no me quiero ahogar. Es verdad, tengo poca wea, ¿eh? Listo, salimos. ¿Por dónde? ¡Ah, era por acá atrás, Dani! No, me voy a ahogar. Ah, listo. Ay, 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 ay. ¿Pero cómo saliste por ahí? Ah, ya, olvídalo. Hay que subir hasta allá. ¡La madre, ese güey sí es chango! ¡Ah, la madre! Oh. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡No, la vacuna! ¡La segunda dosis! Es que Trump sí nos... No, entrenó. Troy. Ah. Se cayó ese güey. Estoy dentro. No, yo no. ¿Te das cuenta, no? Las arengas no son tu fuerte, Troy. ¡Ay, no sé, mamones! ¿Cómo lo cruzaron? Lo saltas, amigo. Spaméale. No puedo. Se me va a cansar el dedo, no puedo. Déjalo ahí, amigo, déjalo ahí. Ya se perdió, es caso perdido. No puedo, loco. Oh, la madre. ¿Puedes, Dani? No puedo. Spaméale contra la pared así, pa. Amigo, ¿todavía no lo logra ese güey? No. I'm so sorry, brother. Uy, llegamos a la mierda. ¡Ay! Mierda. Amigos. Vale. Se va a poner cañón esto. ¿Por qué? Ya lo logré, amigos. No tengo una escopeta, no tengo rifle, ¿vale? Es el principal problema. Yo sí tengo. Ay, me di la mazorca. Las tardes. Ya nos vio. A ver. No, listo, a metallarlos. ¡Dales duro! Listo, muertos. Ah, bueno, me llevo sus rifles. Nadie, el diputado dando su conferencia, mi compadre. What the fuck. Porque frente parece como el diputado de partido político. Vale, voy a ponerme. No hay físicas en este juego, no hay físicas. No tumbo las cosas, ¿qué pasó? A mi padre, a toda la gente que confía en mí. Gracias a mi ginecólogo. Que confía en mí, gracias. Somos como la abuelita, como el chavo que se sube en las rejas y empieza a azotarlas. Nos van a culear aquí, chicos. Ay, lo que tanto estamos en la Riviera Maya. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. Nos dijo latinos. Rice, es tarde para negociar. Nadie. Me iré con Jade, mi amigo cuando le invito a mi casa. Que tienes, tú eliges. ¿Quién es ese? No puedes exigir verla sin ¿quién es esa más, de la pantalla? Ya pregunta si primero tendrás que esforzarte un poco. Esa ya está más tiesa. ¡Ataca! Ah, la morra, sí es cierto, la chica. Ya ni me acordaba de ella. Nadie, mi compa, cuando me vuelve a invitar a su casa. La última vez te llevaste algo mío. Silencio, he oído algo. Ay, güey. Ay, no manches, era una porquería. Estaba muy limpio, bro. No me jodas. Es una bomba. Hola, mala madre. Por eso lo sentí. What the fuck. A ver. Cristal, maldita sea. Pagarás por esto. No los dejen vivir, chavales. Quítenle todo, la gasolina todo. También. Podría tirarme así todo el santo día. Aguachiculear, banda. ¿No tienes nada mejor? ¿Qué dice? Estás agotado y no puedo usar el gancho. ¡Huevos! Estás muerto. ¡Ay, no puedo! ¿No se puede subir? ¡Ah, no, espérate! Ya sé cómo se va a poder subir. ¡No mames! ¿Quién dispara? Eso ha dolido, joder. A ver. Me llevo los fusiles. Pobre, te está esperando. Me
Estos valen mucho si los vendes. Valen como 10k o 5, dependiendo. Los fusiles. ¿Cuáles fusiles? Bueno, yo los vendo como 10k, pero... ¡Hijo de puta! ¡Se lo llevó! ¿Yo? Pásale, pásale, pásale al barrio, joven. ¡No! ¡El mío! ¡Oh! No, ¡karma! ¡Karma por ir a robar el fusil! ¡Hijos de la chingada! ¡Karma por ser ladrón! Espérate, espérate, espérate. Si a lo mejor no muero todavía, sí yo puedo reaparecer. Amigo. Eres una rata. SSD, SSD, SSD. ¡Revívenos, revívenos! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡A la madre! ¡Cuatro segundos! ¡A la mera paca sí llego! ¡Tres! No, dos, voy a llegar justo, mira aquí estoy. ¡Uno! ¡Uy! No, justo llegué. 4500. ¡Qué lástima! No, me llevé el rifle. Hijo de la chinga. Era nuestro rifle. No te hace falta el dinero. Te hacía falta una amistad. Dios, y la perdiste, mi bro. Ahora por un rifle. Ya te pasaste 50.000 veces este juego. No te hace falta, Silvio. ¿Qué pasó ahí, eh? Se le llama un mil. Un no sé cómo subir, banda. Qué presión. Qué bonita vecindad. Es la vecindad de la... Chavo. Que no tiene ni un centavo. No vale ni un centavo. Y es bonita de verdad. Como Flex. Digo, como su mamá. No, como su tía. Como su hermana. Como toda la familia ya, pues. Qué rico, qué rico. ¿Qué? ¿Cómo? La vecindad del chavo. Ay, me roban aquí como que tenía un fusil y alguien me lo robó. Ten cuidado. Están robando lo ajeno. Me llevo el rifle. Ah, ya me llené el inventario, chicos. Pues ustedes ahora los rifles se los regalo. Ay, no, pues qué consideración. Tengo headshot, se mueren, ¿eh? No, yo les doy headshot con el este y no se mueren. Dijo, encuentra antes de que se la... Ay, se la coman. Bueno. ¿A quién te mató, what? ¿Lo revives tú, Pancra, o lo revivo? A ver. Bueno. ¿Dónde está? Ah, está arriba. Ok. Bueno. Puta madre. Puta madre. Puta madre, ¿qué tanto me cuesta? Si no hubiéramos tenido los rifles, hubiera estado cañón. ¡Ay, güey! Llegó la hora, chicos. Necesito música. ¡Nya! ¡Ya! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre, la tuya, que no me ladre! Espérate, ya me cansé. No mames, ya tiré una granada. Ah, ya, ya me cansé, amigo. Me mataste. Y para ir a salvarlo va a estar cañón, bro. ¿Qué? Me dejaron. Te cubro. ¡Cubre, pero cúbreme bien, desgraciado! Estaba recargando. Pachacho, gracias, bro. Pero sin Pachacho. Victoria. ¡Ah! ¡Me matan! ¡Tengo 69 de vida! Ok. Recargo. ¿Vale? El Pachacho. ¡Uy! ¡No bueno, mames! ¡Qué pedo! ¡Cúbreme de pacra! ¡Cúbreme y lo matan! ¡Pacra! Estoy disparando, estoy recargando. No, aguántame tantito. Muchas gracias, carancho. ¡A la madre! Me hizo perder. ¡A la madre! ¡Ay, no man! ¡What the fuck! ¡Eso es una jalada! ¡Otra vez! Tengo que salvar a Dani, güey. Mucho, reparo mi arma. Ok. Toma, culero, toma. Hay que lootear a huevo. Espérate. ¡Ah! La madre, güey.
verga, pinche perro, la verga, perro, la verga. Verga, perro. Verga, perro, para abajo. La madre, loco. El giratorio, el giratorio, el giratorio, el giratorio. ¡Ay, ay, ay! ¡No, man! ¡Ah, no! ¡Ese güey se murió otra vez! Güey, es que no... ¿Qué mamada? O sea, hago mi ataque y me avientan. ¡Qué falso! Ahí está. Gracias. ¡Su mecha! ¿Cuántos queda, güey? Quedan un chingo. ¡Ay, alguien disparándonos! ¡Alguien disparándonos allá arriba! Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah, la vincha! No le bajo nada. ¡Pinche perro, perro, perro! No sé si lo maté, creo que no. A lootear. Me soltó un golpe aún así la morra. Qué loco. De esta manera se encuentra dinero y cigarrillos. Qué rico el loot. ¡No manches! ¿Cómo hago botiquines a ver la canción en el piso? En la I. ¿En diseño? Sí. No puedo crear 15 botiquines, güey. Estoy hablando, dale, vale, ahí está. ¡Ay, güey! La madre. A la madre. Le tronó la chompa a mi compadre. ¡A huevo! ¡Lo hicimos! Nunca había limpiado todo esto. ¿No? No, pues estaba solo. Ya mata al güey, creo que ya mata al güey. Vale, agarrar todo esto. Okay. Agarrar todo. Ah, lo, café, time, café. Time de lootear, güey. Mexicano sí, simulator, mexicano simulator. Ya lo tiene la mayoría. Cuando rompe la piñata simulator, la piñata con dinero. O podemos dejar que se pudran. Ah, sí, era lo que quise decir. Eso estamos haciendo que lo recogemos más fácil. Dios santo, pura merca. Ay, nunca había estado tan feliz desde que entregué mi primera merca. Detrás del bote. Con la Q pueden ver todo el loot, ¿eh? Creo que era. Con la Q. Ah, no. ¿La Q? No, no. A la madre, qué loco. Nunca había visto tanto loot junto, hermano. Esto estaba todavía viva. ¡Los dulces! Ya recogí agarra, todo. Las de payaso. Yo no, güey. No, a mí todavía me falta. Ah, no, espérate. Se aparecieron más. Qué bueno. Infinito luz. Es como el dinero en Free Fire. Free Fire. Dice. Voy a darle una parte que te diga, ¿sabes qué? Es agarrar todo el dinero. Agarrar alrededores. Ajá, algo así. Me falta cinta americana y todavía me falta cuerda. Ya me hago el traje ese puerto. Pues aquí te consigues muchas cosas con estos güeyes. Sí, por eso. Todavía me falta. Gasa, cigarrillos, café, piezas de metal es lo que más consigues. Cuerda y cinta americana igual. Ahí el dinero también, ¿no? Viene bien. Tenemos que hacer. ¡Ey, Samuel! ¿Verdad? Hablando de dinero, muchas gracias por esa donación. Acaba de caer 20 pesitos mexicanos. Un abrazo, bro. ¿Cómo está la promesa? Abuelito, estás bien sabroso, abuelito Pili. No me acuerdo muy bien cuál era la promesa, pero era algo así, que le dijera que estás bien rico. Ah, gracias. Que te mueves bien rico. ¿Cómo era, Samuel? ¿Es el Sammy? Que abuelito te mueves bien rico. No, ese no. Ah. Vale, creo que ya agarré todo, ¿eh? Nos faltó este. Es Samuel, que es mi primo de Coahuila. No manches, ¿acá cómo le vamos a hacer? Rompámosle toda la arte. No, espérate, vete. Rompe el tanque. Amigos, ya me limpié todos los zombies.
GG. ¡Pum! What the fuck, se fue volando. A huevo. Le estoy rompiendo todos los jarrones. ¡No! ¡$10,000! Se los rompo, se los rompo. Yo estoy matando a zombies aquí, chilling. Aquí, a través de la puerta, yo lo estoy matando. What the fuck, con ese wey que viene pateándole. Hola. Por eso es más seguro aquí a través de la reja, güey. Thank you. Ay, 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 ay. Güey, es que parece que no se mueren. Parece que se mueren y se levantan. Espérate, aquí hay un jarrón que no se rompió. Ah, no se puede. Listo, panacotas. Estoy llegando, mi pana, estoy llegando. Oh, me la man. Me está dando el porbovirus. ¿Por? Listo. Cuando te acercas te sale una animación aquí. Espérate, me faltan lootear a estos güeyes. Rico, rico, sabroso, delicioso. Rico. ¿Te gusta mucho qué? El ganchito, el gancho, el pico este de... El cuchillito de electricidad. Ah, ya, ya. Hay uno de hielo, venenoso, eléctrico y de fuego, creo que también. El gancho es en sobrevivencia nivel 12. ¡Ah! ¡Bankra! Eres un viejo sabroso. De parte de Samuel, bro. Y un saludito a ti, Dani. También de Samuel. Gracias por los otros 20 pesos, Samuel. Un abrazo. Gracias a ti, hoy voy a comer. Gracias a ti, voy a comer. Vale, vamos. 71% de la historia, ojo. Va. Ahorita 90. Ay, hola, ¿cómo está? Ay, ¿qué pasó aquí? ¡Jade! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué te han hecho? ¿Qué tiene la pierna? Crane. Tahir me la pierna. La cabeza antes de traerme aquí. ¿La mordieron? Solo... Creo que sí, ¿no? Un minuto. Tiene la pierna ahí rara. No puedes permitirte ese lujo, escorpión. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que habéis hablado. ¿Cómo cree que la he encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del doctor Camden? ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el SAI hará lo que le ordene. Lo que os convierte en... prescindibles, Tahir. Qué pendejo ese güey, porque esto no es una película, es un juego. Si no recuerdo mira, mal, mira su piernita. ¿Cómo ves? Te llamé mono de a ver, ¿qué tiene la pierna? Pero mírate a la chingada. Bailando para nuestro regalo. Ok. Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba. A la madre. ¿Tenemos esta mierda limitada o por qué no se ha limitado? Como un ejercicio para fortalecer el carácter. hay que ganar, chavales. Se siente también matarlo. What the fuck. Loco, me encanta tanto matarlos. What? ¿Estás viendo, eh? No, sí, pero se me hace tan satisfactorio. Mira que bien segundo, loco. Vámonos de aquí. Amigos, ¿qué? Tal vez debería dejarles ganar esas porque le da mucha experiencia. No te necesito porque estoy a tope. Loco, yo lo único que necesito es así, no sé, está muy rico. Miren la pierna, ¿ya la vieron? Voy, que estoy looteando. Listo, lo conseguí, a ver. Algún degenerado llegó y le dijo, estás bien rica mamacita, qué ricas patas, y mira. Ah, sí, ya viste, sí está mordida, ¿por qué no nos cuentan eso en la historia? Es porque no te das cuenta, ahorita, yo porque ya lo pasé. No, pero yo también me di cuenta cuando me aventé que le trae la pierna mordisquea. Acá hay una caja, ¿eh? Nah. Acho. ¡Vámonos! Jade, sí, señor, ¿estás herida? Rancho, no te han mordido, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de la pierna. Estoy bien. Ay, me mordieron, chicas. La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas.
Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que enterarte. No, Herschel. Estás obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida maldita sea el gobierno. De transformarse, al igual que tú. ¿Quién recibirá la anticina? Yo. ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Yo. Ahora depende de ti. ¿Y por qué nosotros nos vamos a... Ah, verdad, que sí, estamos, nos estamos jodiendo. Aún me queda un poco en no el cuerpo. No se lo digas, amigo, no vale la pena. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... Me voy a llamar. ¡Ay, ay, ay! ¡No, la vacuna! ¡No, AstraZeneca, no! La madre, loco. Ya me transformé en zombie. Güey, aquí esta parte de la misión no me gusta porque se pone todo bien fumatres. No manches, dice activa las inversiones de cazar. ¿Cómo? A ver, mantente para activar. ¿Me escuchas? A la madre, güey. Jade, ¿dónde estás? Andamos con el traje del cielo bien brilloso ahí fuera, ya no uno. Me recuerda al Far Cry. Cuando te drogaban los güeyes esos. ¡Ay, no! ¡Esta no se abre! No, nos tienen encerrados. Crane, ¿me escuchas? Sí te escucho. Ah, creo que debe ser ahí en la verde. Dice éxito. ¿Estás verde? Ah, de éxito. Ah, sí. De excitante. Qué excitante. De exitoso. Va, sigamos a donde mismo. Está ahí en fumatres. Está bien fumado, okay, chico. Vas a un laberinto. A la madre. Amigo. Tienes que escucharme, Crane. Amigo. A la madre. Aquí, chicos. La tipa estaba ahí y desapareció. A ver. Espérate, espérate, no me cierro. Es demasiado tarde para mí. ¿What? Esta parte de la testa. Esto, chicos, es lo que pasa cuando te vacunan, ¿vale? Por eso háganlo. Vamos, me caigo. Cuando te vacunan, vas un viaje astral, güey. Se te entiesa el brazo. Se te entiesa otras cosas. Te pones bien tieso. Te culpé por la muerte de Amir. Quería matar. Amir. Amir Rodríguez. La muerte de Amir Rodríguez. No, fuck you. Yo sí soy requete fan. Yo sí soy requete, requete. Soy fan de Hueso Colorado. Ay, no, un niño. Un montón de niños. Fácil, no es cierto. Una cascarita, mira, una de pucho. Yo soy fan de Añañín. Y de Amara, que rima con el Mara. Es inútil. El Amaranta. Oye, esto no es una referencia. Esto aquí no es una referencia a Half-Life. El cuerpo, ¿no? ¿Por cómo está? No sé si ustedes jugaron Half-Life alguna vez, pero recuerdo que en Half-Life hay justo un zombie que está cortado hacia la mitad con una sierra así, solo que le falta la cabeza encima, pues. La cabeza de Half-Life zombie, pues. O sea, no, o sea, le falta la cabeza de... Es que en Half-Life eran como escarabajos que se trepaban en las cabezas. ¡Mira, están estudiando, güey! ¡Ay, perro! ¡Ah, huevo, lo que nunca yo que traigo traje de payasito, voy a contar un chiste. ¡Eh, mira! ¿Ya vieron eso de ahí? ¿Qué? Aunque me haya caído lo del pizarrón. Es la cura. A ver. Moví mal. ¿Dónde? A la derecha. ¿Dónde? Ese pizarrón de aquí, es el pizarrón de aquí. Te está contando cómo hacerla. Ah, ¿qué dice? No, amigo, eso es solo álgebra. O química, yo qué sé. No manches, otra vez me caí. Baboso. No mames, Dani. Ya dos veces. Maldita sea. ¿Qué podemos hacer? ¡Dios mío! Voy para allá, chicos. Claro que sí, por eso va a salir el 2, tonta. ¿Qué cosa? Sí. El Dying Light 2. ¿Qué tiene? Pero por eso va a salir. O sea, ¿cómo que por qué? Porque no, porque la vieja dijo, no, pues no hay salvación nunca para nosotros. Ah. Y en el 2, sí, en el 2, tengo fe de que en el 2 le van a dar cierre. Pues quién sabe. ¡Uy, no, la tele! ¡Dios mío! Ahorita falta que 3, 4, se haga número 6. Pues se tardaron un huevote en sacar el 2. Bueno, ni siquiera han sacado, ¿no? Pero tardaron un huevote en anunciarlo. Deja de mover la pinche cosa ahí. Pues entonces esperemos que sí den final al 2. Pues sí. Pues a ver, la historia del 2 es que es la última civilización que queda en el mundo.
Hay que subir todo eso. Nos van a explicar en la historia qué fue lo que pasó. Bla, bla, bla. Pero también eres otro personaje, ya no eres este. Ya, por eso, pero... Nos van a explicar qué le pasa a este. No, porque todavía queda el DLC. Fuck you. Si está aquí arriba, ¿no? Sí. Yo otra vez me caí. Ah, la mierda, porque todos son parkour. Porque de eso se trata el juego. Hagan un juego que no tenga parkour, maldita sea. Este está más fácil que el de Minecraft. La verdad, pero está complicado igual para mí. ¡Ay, no veo nada! What the fuck, ¿qué clase de fumada es esta? Cámara, banda, aquí tiene el S-Shake, se mueve mucho. No, ay, como suben el tuzo, cagados. Súbelo, súbelo, amiga, súbelo. Los médicos creían que no viviría. Ah, cabrón. ¿Cómo está eso? ¿Está no sé. Desde antes? ¿Cómo? Pero niña luché, prematura. Me esforcé y luché. Y trabajé, trabajé, y trabajé. Amigo, what the fuck? La madre. Me fui por un cable invisible de repente. Me convertí no, en no es invisible. Ah, no, sí se ve, pero muy poco. Ahora no. ¡Oh, Dios mío, la segunda vacuna! La ejecutra para. Ah, mira, aquí nos van a explicar el inicio del coronavirus. No puedes salvarme. Tienes que dejar que te salve. Por Dios, no, no me obligues a hacerlo. No manches, sí se hizo zombie. Ah, what? ¡La está ahorcando! Dios mío, ¿en qué estaba? ¿Qué pedo? Perdona, yo no. Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Crane. Tú, tú, tú y tú. Entrad y acabad con ellos. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Oh, no. Hay un jefe aquí. Adivinen cuál es. Pues el jefe. Va a ser un zombizote, ¿no? Debe ser un tipo mamado, de seguro. Sí, todo mutado entre zombie y humano, yo creo. Siempre ponen eso. Ay, no. Ay, ay, a poco es muy chingona. Se lo empezaba a comer, ¿no? Sí. Aprovechemos antes de que se convierta. Pícale el fundillo, pícale el fundillo. No es. Sabroso. Es el natural de las cosas, Crane. Matar o morir, comer o que te coman. Coger o que te cojan. Uy no, te enojada. Ahórcala, ahórcala, papi. Ahórcala. Bueno, ahí le puedo morder el dedo, ¿sabes? Si otro lo contagia. Pero pues ya está contagiado, Jiggy. IMSS, Instituto de Medicina, no sé qué. Sí, bien cagado porque traigo el traje de payaso, loco. ¡Tajir! ¡Mata a ese hijo de puta! ¡Tajín! Güey, ¿a poco sí es muy fácil? ¡Que muera Silvino, la persona. Chica! ¡Gracias! Sí. Mm. Gracias, bro. Yo siento que es bien complicado tronar el cuello a alguien. No lo intenten, chicos. Sí, es fácil. Claro, es la nuca y el cuello es la... A ver, manden un video, banda. Nos quitaron esas armas. ¿Y por qué se va contra mí? Che, perro. Quédate, cabrón. Ay, güey. Me lo va a madrear. Quieto, niño ruso. Ay, no, le va a dar una patada ninja. ¡Wasa! Ay, fallé. ¡Wasa! Ay, fallé. Ándale, no veo nada. Ahí está, ya el hombre, ya el hombre, ya el hombre. Ahí lo pateé. ¡Oh! ¡Su madre! ¡A la madre! Sabrás, le troné. Me salió el cráneo azul, güey, de que lo habíamos aturdido. ¡Nya! Sí, muerto. Fue bien rápido. Sí, sí. Ahí, en el suelo. Jade murió por eso. A la vincha, casi 80%. Ah, putito. Su machete estaba tiene chido. Habérsele caído a Raiz mientras trataba de evitar los tiros.
¿Qué es eso? Mierda. Son solo las muestras de tejido. ¿Y el otro paquete? A la mierda, Crane. Vaya. Estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Y... vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre. Literal. LOL, qué chido. Después se convierte en zombie mutante y esa mierda toda gigante. No, gracias. Sí, pues no va a ser fácil. Troy, soy Crane. ¡Vámonos! Tenemos el Apple Watch. Pero como limpiamos todo aquí, no hay zombies. Está cool. Ha muerto. Oh, no. Lo siento mucho, Crane. ¿Por qué tengo puro machete? ¿Qué mamada? Ahorita nos van a regresar las cosas. Están afuera. Nos violaron, nos hicieron la matación. Salvándome. Ya me quedé el 74%, amigos. Ahorita sube más. ¡Córtale el pito! ¿Qué te pasa? Ahora a lo mejor lo tenía más chido que el mío. ¿A qué? ¿Ya has descubierto cómo enviar un mensaje? Miren esto. ¡Corran! ¡A huevo! Era un boost. ¿No viste que adelanté? Speedrun. Me iba bien cargado con mis zapatos de pachacho. ¡A huevo! ¡Ya podemos correr! Oh. Agarren sus cosas. ¡Vale, pinche perro! ¡Hola! ¡Perro! ¡A la roña! ¡A la roña, perro! ¡A la roña, perro! Aquí están sus cosas. Me encanta partir a la gente en el juego. A ver. Ya tiene sus cosas, ¿no? Aquí. Ya estoy lleno. Agarré todo literal. Estoy dejando los rifles allá adentro nada más. Ah, esto es almacenamiento, sí, cierto. Vale. Me llevo esto, que es mi escopeta. El machete panga lo tiro. Escudos también. ¿Tiene mi gancho? Creo que sí he escuchado que se cayó. Amigo, creo que tiré mi gancho. Yo no encuentro mi hacha chida. ¿Agarraron mi gancho, chavales? Lo agarré. No sé qué gancho hablas. ¿Dónde está mi gancho? No, sí. Aquí. Lo agarraron, a mí no me engañan. No tenemos. ¿De cuál gancho hablas? Ahí está, ¿no hablas de ese? ¿Cuál? Míralo, está en la maleta, encima de la maleta. Ah, sí, ahí lo dejé. Sabía que habían sido ustedes, ¿vieron? Pancracio lo acaba de dejar allá adentro. ¿Cómo? ¿Viste, verdad, Dani? ¿Viste? No se puede cuidar uno de esta gente hoy en día. Cámara, Pancracio. Ese güey tirando los techos, no sé qué. Escudos. Machete militar, mi katana y el rifle aquí. Listo. Ay, me tengo que equipar el gancho. Y esto ahí. ¡Listo! Listo, espera. ¡Vámonos! A ver, golpéenme. Espera, perro. ¡Huevo! ¡Oh! ¡Soy invencible! ¡Rápido, Dani! ¡Listo! ¡No, ni! 75%, güey. Ya casi lo acabamos. Ay, se me acaba de olvidar que voy a hacer 12 horas, qué hueva. Acabamos de 12 horas, chico. Apenas llevamos una hora y pico, creo. Doctor Camden, aquí Crane, ¿me recibe? Crane, ¿cómo va la cosa? Arriba, Cutrapali. Sí, bueno. Arriba mi abuelita bajo los calzones. He recuperado muestras de tejidos, se las llevaré. O sea, pero eso. Antes, tengo que hacer algo urgente. El pachacho. Papote, me gusta tu palote. Lo sé, doctor. Pero voy a ganar tiempo. Hasta luego. Me enamoro de la noche. Ay. Guarda ahí líneas de velocidad cuando te acercas. Está como para aventarse, ¿no? Y ese estacionamiento se ve bueno. ¡No! Ah, no mames, yo todavía no tengo el traje ese, así que no. No, yo si tuviera el bug de la otra vez que no me moría por caída. Ay, no me traje mi traje volador. A mí también, yo también tenía ese bug. Bueno, no sé si era bug, tal vez la configuración del servidor. ¡Me tiro al agua! Sí.
Creo que había algo, ¿eh? Aquí. Aquí donde estoy yo. Ah, sí, sí. Hay basura. Mira, hay un... hay un coso aquí bajo el agua. Oye. What the fuck, hay un tipo esto, Hulk. Un Hulk, sí. Hay suministros y weas. Digo, sin saber para qué motherfuckers somos esos. Por dos. ¿Quién mata al Hulk, güey? No tengo equipada la ballesta. Me están pegando. Yo no me enamoro de la noche. No me acuerdo si por aquí está uno de los easter eggs, pero... sí, no, no me acuerdo, güey. Literal, es que estaba muy escondido. Era agarrar una piedrita y si consigues las dos piedras puedes craftear unas granadas bien extrañas. Forma de cocos, ¿no? Toma, toma. Te entero la pistola. Pero me gusta más el cuchillo. ¿Cuánto aguanta ese desgraciado? Fuck you. Amigo, le tiré todo. Amigo, ¿qué pedo con este hombre? No fue hacerme el diseño. No se moría. Miércoles. $477, aprovechen, chavales. 422 me dio. 462. A ver. Vamos a subir, camaradas. ¿Dónde tenemos que ir? Hacia... a ver a Troy. Every day. Todo recto. Every night. Vamos a ir por aquí. Hay una pared. Uy, sí. Listo. Uy, aquí está matando unos güeyes. Yo me voy. Estamos salvando el mundo, bro. Literalmente llegué y se desapareció el sobreviviente. Hola, chingada, aléjense ese güey de ahí. No es que se haya desaparecido, lo mataron. Ajá. Pero desapareció de la nada, o sea, literal estaba ya lo mío. Yo no me enamoro de la noche a la mañana. Como si el parkour fuera así en la vida real, hermano. Qué chido. Hay gente que sí lo hace así. I'm here. ¡Ah, ella se llama Troy! ¡Ah, no mames! ¡Sirve el drop! Ahí les tiro drop. Voy, ya voy, que no me puedo teletransportar ahora. Listo. Hola, Troy. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas. Así tendremos más posibilidades de... Ahí les dejé drop, chicos. ¿Guapos? Deja que adivine. Tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad. La forma más rápida es usando la red de alcantarillado. Sabi te guiará por radio. Así que contacta... Uy, me encanta ir por la alcantarilla. Y Crane, cuando instales el amplificador, fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero. Eso espero. Nos vemos, Troy. Cámara, mami. Y nos vemos. Vamos a ser youtubers, chicos. Bueno. Ni modo, güey. Morí. No sé ni cómo caí afuera. Vamos. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuánto llevamos por 76%? Creo que esta misión nos va a dejar como en el 89 o algo así, 90. Ahorita en cortinas, jefe. Ala, me gusta mucho eso del busteo del salto. Que si te deslizas y luego saltas, te da un busteo. Un perro. Yo no me enamoro de la noche a la mañana. Vámonos, pinche perro. Vámonos, perro. What the fuck, salió volando, bro. Llegué, chavales. Ahí vamos. Estoy bien perro el parkour, persiguiendo al Pancracio. Llegué, mis amores. Ahí vamos. Se escucha el coche. ¿Es por acá? No, ¿verdad? No. Es abajo, se tienen que tirar de un puente.
En la vida real. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Dying Light. En un rato, cuando lo terminemos, vamos a pasarnos al Days Gone, ¿vale? Vamos a cambiar de juego. Yo no me enamoro. Uy, aquí hay una estatua. ¿Cómo entras? Por acá entro. Hay una estatua, chavales. A ver, ok. Acá. Voy para allá. Oh, es verdad. Listo, gracias. Padre nuestro, check. Mira, hay un cable eléctrico. Jijiji, friquitona. ¡Lo hicimos! Ya se acaba el juego. ¿Te imaginas? Ya vamos casi en el 80%. Speedrun. Run, boy, run. No, pondríamos ya un copyright, pero no se puede. Run, boy, run. ¡Ah, un niño! ¡Ah, la mierda! No mames, se lo golpeó el Silvio. Lo tuve que ahorcar, güey. Me río. Ok, van a venir un montón de zombies ahora por eso. Hay que ir por ahí, güey. Pero para pasar necesitamos que nos abran la... ¡Vamos, quédate de ahí, bro! ¡Qué un zombie! No logré callarlo a tiempo. Mira. Quítense. Ah, morí. Chismitos. No mueras, Dari. A la mierda. Va a morir. Revívele, Pancra. Aguanta un segundo. Estoy reviviendo. Me morí. Listo. Ya volví. ¡Corran! Hay que abrir esto, protéjame. Va. ¡Ay, hijo de perra! ¡Ya abrí la puerta! ¡Vámonos! ¡Dejen ese güey! ¡No! ¡Hasta la muerte, gorro cabrón! Brr. Corre. Vamos, entonces es para acá, banda. Chira. Ok. Mate, cuidado con el... ¡Ya salí, chavales! ¿Ya saliste? No. ¿Por dónde subimos? No, por acá no. Por acá nomás es así. Uy, ¿esto qué es? ¡Hola, munición! No manches, es un chingo. ¿Qué pido? Coronavirus, música épica. El juego va a ser joyas. Terminamos esto, chicos. O sea, terminamos este juego y nos cambiamos a otro, ¿vale? Igual voy a estar 12 horas. Tienen mucho de mí para hoy. Más joyas. A huevo. Ya te recargo el lado. ¿Ya vienen? No. Mira. Está muy complicado. ¿Acá? No. La madre. Ven para acá, pinche zombi. Ok, es así. Y fallo. No manches, ¿cómo me caí, hijo de su qué horror?
Ya vi cómo es, Pancre. Está fácil. Pero está medio güey. Amigos, puse música épica y corré hasta el final y... Llevo esperándolos un ratito. Espérate. Es así, luego es para acá. No manches, otra vez me caí. Ah, oh, fuck you. Hace rato se ve llegado. Creo que es por aquí. Ya. ¿Por dónde? Por el tubo azul, salta la pared hasta la plataforma que tengo ahí al frente, detrás de la pared. Este. Detrás de la pared. Eso, por ahí. ¿Lo ves? Por esa plataforma. Salta. Espérate. Por el chillo. Agarra vuelo, salta. Sasageo. Ya vamos llegando, chivio. Es que agarramos un rifle muy chetadito. ¡Eh, Carolina! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludito de parte de Carolina para ustedes, chicos. Y hola, después juegas algo con Caro. Subs. No lo sé, pero sí estaría cool. O sea, igual vamos a estar 12 horas hoy. No mucho tiempo. Cancelar un golpe, ¿verdad? Ah, what the fuck. Dije, este balón es a lo tonto. Yo. El abuelo. Ay, os es que todavía no sabe hacer parkour. ¿Cómo tal, bu? ¡Bienvenidos! ¡Las cataratas del Niágara! ¿Ves? Es que no llovía, Pancra. Ahí está. Perfecto. Pero nada más porque tocan esta misión. ¡La quebrada! Algún día haré esto mismo y terminaré solo una bolsa de cuchillos. ¿Sabes? ¿Me oyes? Sí, cuate. ¡A la madre es el huracán! ¡De México! He salido de las alcantarillas. Estamos en México, chavales. Ahora escúchame. Ok, está ganando esta cosa. Ah, no, esto no. Está bien. No sé para qué lo abrí, si no hay nada. ¿Y dónde consigo la tarjeta? Tendrás que ya tengo la ganzúa. Ay, la cinta, sí, no funciona. ¿Que registre este sitio? O sea, ¿que puede que la tarjeta ni esté aquí? En sigilo, chavales, en sigilo. Es que... Espérame. Guáchate ese sigilo. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Ah, no mames, ¿cómo me escuchó? What the fuck? No había escuchado. Espérate, me voy a camuflajear con el cuerpo de esta. Así mato a todos en sigilo. Ok, te acompaño. Ni no. Ay, pero hay un Hulk. Espérate, voy a poner la ballesta. ¡A huevo! ¡Ya tengo el gancho! ¿Ya? Desbloqueado, sí. ¡A la madre! ¡Pinche chango! No sé cómo se hace para utilizarlo. Supongo que hay que craftearlo o algo así, ¿no? Ah, sí, craftearlo. Yo que usted me camuflajearía, ¿sabes? Con los cuerpos. Así no los atacan. Si disparas o golpeas, te ven. Pero tienes la habilidad de matarlos por detrás en sigilo, ¿no? Yo sí. Como yo me quedo a un mono rojo. Sí, aquí o... Ahí está. What the fuck, le corté el cuello. Ya ves si sigue vivo. Sí, le había tronado el cuello. Se bugueó. Todo bien, sigamos. Vale, hay que encontrar la tarjeta de acceso. Ahí matar gigante. No manches, le cayó un rayo a ese perro. Voy a matar a este vato. Bueno, voy a revivir primero a ese güey. Percy Jackson. Listo. Gracias. Cuidado, que explota. ¡No! Pero ¿por qué me explotan a mí los gordos? Órale, perro. Pa' afuera. ¡Au! Ay, ¿por qué gasto balas? Para traer a más, güey. Le gusta chingar. No. Vale, cabrón, le troné la chompa.
Es que cambio de arma bien rápido, güey. No sé qué pedo con eso. Thank you. Yo estoy buscando la cosa esa, la tarjeta. Va. Hay que encontrar una tarjeta y ya. De ahí subir una torre. Y sacar el juego, ¿no? Ah, problema que no está aquí la tarjeta, papi. Sí, de hecho, no, aquí no está. Vamos a la otra zona. ¿Qué zona? Es que marca ahí dos zonas en el mapa, puede estar en las dos. Voy para allá, chamos. Está chido el ambiente con los truenos. A la madre, qué miedo. Puro parkour bien intenso. No mames, me caí al río. Ahora entiendo por qué no tengo el gancho. Me camuflaqueo para que no chinguen. Y a buscar. ¡A la mierda! ¡Mierda! Hay uno de los feos, amigos. Sí, ya lo vi. A ver, me encargo de este güey. Ah, no, este güey no es. Bueno, igual ya tenemos armas. Hay dos. A la mierda, mi bajo de hasta arriba hasta abajo, güey. A ver, aquí no está. Busquen rápido la tarjeta, nomás ignórenlos y ya. Camufléjense con un zombie. Déjame ver si me puedo. Estoy dentro de un coso buscando la tarjeta. No puedo curar, a ver. Voy a curar con un. Oh, aquí en este contenedor no está. Vale, a ver, en este. Uy, se murió ese güey. Pero estaba dentro del contenedor. Encontré una escopeta. Líquido. Okay. ¿Qué lo vine a revivir? No. Acá no hay nada. Ay, yo siento que va a estar hasta arriba, güey. Este contenedor con luz. No lo encuentro, ¿eh? Hoja. Café. Ya no tengo camuflajeado, creo. A lo mejor en el de en medio. A ver. Ah, no se puede entrar a este. No, el de en medio está tapado. Igual no están esos, ¿eh? Yo siento que va a estar hasta arriba, tío. Pero no lo creo. A menos arriba. Que la hayan. A menos que la hayan puesto en la otra zona. Es que no me marca aquí, me marca la otra zona. Es que las dos las marca. Bueno, o sea, me marca aquí y. No manches. Eso sí es imposible, güey. Me dio en el aire. Salté y me dio en el aire. Amigo, voy por ti. Al menos como flaqueo no te joden esos. Vamos. Pues no sé. Yo no tengo problema, chido. A seguir buscando. Aquí no está. A menos que volvamos a la otra zona. Que alguien se quede ahí. ¿Y quién voy a la otra zona? O sea, bueno, yo me quedé acá. Yo ando regresando a ver si de casualidad está. Es que. Según yo, normalmente está en la segunda zona siempre. Qué casualidad, mamá. Hace años que ocurrió y no lo olvidaré. Amigo, me explotó uno. Puede que esté por aquí, estaba medio escondido este coso. Genial, nada. Ah, pues no hay nada aquí ya, pero ya desbloqueamos esta zona. Ya no sale que está aquí, Dani. ¿Te sale allá? Ajá, ahora sale allá. O sea, solo tenemos que venir aquí atrás para decir: genial, no hay nada. Ok, entonces. Volvemos. ¡No! Ahí está. Siento que la tormenta está donde yo vivo, chicos, porque hay huracán ahorita aquí en Veracruz. Quiero hacer algo. Aquí puedo traer los zombies y explotarles el tanque, si no. No, ya. ¿Y caíste aquí, güey? ¿What the fuck? Me estaba looteando. Me llovió un Dani, güey. Encuerado.
Sí, bro, muchas gracias. Rico. ¿Qué hay aquí arriba? Vale, acá no hay nada. ¡Oh! Me asomé. Me levanté en plan, ¡hola! Y ¡hola, miércoles! Tarjetean los hijos de la macana. A ver, aquí otra vez. Aquí fue donde ya revisé y no hay nada. Pero a lo mejor no salía por eso de... Pues como nos hizo ir a la otra. Amigo, ¿y si matamos a esos culeros? Sí, deberíamos. Para buscar con tranquilidad. Lo tenían ellos, ¿no? Para buscar con tranquilidad. Oye, la madre. La vencha, ¿quién me está pegando? Y yo no tengo armas silenciosas, ese es el problema. Pues... Órale, ojete, muerto. Nada más quitarle las armaduras. Ay, no te manches. Me persigue un pinche perro acá de 2 metros. Ya le quité el casco a este. What, porque este güey tiene fuego. Amigo, ¿cuánto aguanta el hijo de fruta? What the fuck. Ahí está, maté a uno. Cayó un trueno cuando lo maté, ¿qué pedo? Me llevo mis flechas. Espérate, no, que más vale fallar el golpe. Voy a usar camuflaje. Ah, no me deja. ¿Se murió el de la llama? No creo. No. Está dando la vuelta. Hay otro grande, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¡Hola, vincha de su madre! ¿Dónde está? Ah, vale. Vale, suele subirse una esquina aquí. No, pero no te lo lleves. Hágamelo arriba al páncreas. Voy por páncreas. ¡Ay! Rápido. Ya solo es que le quite el casco, con la ballesta se le quita. A no ser. Pero te puto. Ah. Ahí se lo quité. Ya solo darle puro headshot, bro. Uy, me va a dar. Ya tira nadadora, Que se mire, que se quede conmigo. Así. Y que me dé. Ahí está. Va. Listo. Muy bien. A la madre, lo tenemos medido. Ya podemos investigar más fácil, ¿sabes? Al menos recuperé varias flechitas. ¿Te imaginas que todo el tiempo suba aquí en medio donde están los hombres? Siento que va a estar bien cagado, güey. Que va a ser una zona que no nos lo esperamos. Oye, ya ves el... Ah, una tubería. Pero no te creas. Ya ves el radio que lo encontramos en medio. Siento que... A ver, aquí no. Por ejemplo, los contenedores del centro no los hemos podido investigar porque están tapados. Igual no se puede entrar, ¿no? Creo que no, O tal vez sí. Igual se pueden abrir. No estaban ahí, ¿no? Estaba afuera. No nos marca otra zona, ¿verdad? No. Yo tengo una teoría, así que voy a seguir mi... ¿Dónde está esta wea? Siento que se nos está pasando desapercibido. Estoy viendo el suelo, todo. Aquí ni nada. Aquí hay un cuerpo. Un muertito del compa que estaba con nosotros. No hay nada. Pero a lo mejor su cuerpo.
¡Amigo, la encontré! ¿Dónde? Y si era con este pendejo, mira. Es que está bien escondida, mira, no la he agarrado para que la vean. Aquí, aquí, aquí. Guacha su pata, guacha su pie. Ah, no mames. Ya lo voy a agarrar entonces. Oh, bueno, falta Dari porque llegué. Si yo me aviento, voy a morir, güey. Ah, olvídalo. Ah, ya la agarré. Sí, oh, coño, por fin. La tengo. Amigo, ¿para qué subiste tengo hasta allá? Genial. Porque pensé ahora que estaba ahí, mi instinto me decía que subiera. Está cerca de la torre de la antena, dentro de la valla. Y me dejó tirado. Perfecto, echamos a correrle. Voy, estoy haciendo, estoy arriba de la... De esta wea. No tenemos que ir hasta allá. Traje volador, traje volador, arre. No tenemos. De la ría. Odio verlos llorar. Silio, dale mod a mí en YouTube. ¿No tiene mod de mía? ¿Qué dices? Pero sí lo tenía. Uy, la rima. No fue intencionada, pero bueno. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Raptina. Hola, Melina. Hola, también. Carolina, muchas gracias por los 500 pesos chilenos, por si no te lo había agradecido. Un abrazote. Vale, vale. ¿Cuánto llevamos, chicos? ¿Dos horas? Que me lo diga, por favor. No manches, me bugué. What the fuck? Vale, hay que subir. Me bugué con una piedra. Salí del bujo esa. Vale, perro. Odio verlos llorar. No logro comprender. Hay que entrar en la torre esa, güey. ¿No? Creo que está, espérame. Y estás por acá, Pancre. Es un parkour por fuera de unas piedras. Luego por acá por un lado. Para arriba. Sí, sí es que por ahí, ¿no? Sí que por ahí adentro. Dice que encontramos la subestación eléctrica. A la madre, escuché un monstruo del mismísimo infierno. ¿Y por dónde entramos? Máquina. Me cayó un rayo. ¿Por dónde subimos a esa torre? Esa mamá. Me cayó. Si tiene, tiene el elevador roto, güey. El elevador. Creo que hay que darle energía a la estación. ¿Quién se chinga al Julquiano? Eso hago. Va. Ahí está. Vale, ¿cómo subo? Que no me acuerdo de esa parte del juego. Uy, ok, cuídate, cuídate, cuídate. Hace para atrás, hace para atrás, hace para atrás. Espérate, estoy matando al otro güey grande. Patrón, la bomba. Ahí está. Hace para atrás. Ok, alguien me disparó. No, pero alguien me bajó vida. Me dispararon con algo. El Dari hace para atrás, pero... Botar la bomba. ¿Juan, que lo vas a revivir? Voy contestando un mensaje. O sea, no. O sea, que te vas a morir, Dani. Estoy yendo. No, no estoy yendo, estoy yendo. No, no sube por ahí. I hate abuelito Pancra. I hate you. I love you, abuelito Pancra. I hate you. I love you. I hate that. I want you. Me dan así como una piedrita del riñón o algo. Vale. Perro. Ay, no manches, ¿qué pits? Ah, subí. Quiero peinarme los zombies. Hay algunos que traen. Logré subir, no, chavales. ¿Qué tal, qué tal? No, pues aquí chileando. Está complicado, no te lo voy a negar. ¿Aquí a dónde? Ay, no te manches. A ver, ¿para dónde? Sí, yo tengo que saltar allá. En la roña. Ahora tengo que ir. ¿Ahora para dónde, chat? Creo que es por aquí. Ahí. Acá. ¡No! ¡Uy! 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 ¡Casi me caigo a la mierda! Ahora de aquí, vamos aquí. Espérese, espérese, chat, espérese. Ahí.
Luego, acá. Oye, está muy complicado esta parte, ¿eh? No, no me acuerdo por dónde es. Tranca, bro. Si no, si no subo contigo. Uy, no. Es que sobrevivas otro asunto. Vale, creo que lo estoy haciendo. Muerte. Vale. Ya casi. Muerta. ¿Pa dónde? ¿Y cómo subiste, perrillo? Está muy complicado. No se puede usar el gancho ahí. Tuve que saltar en un zombie, saltar en la pared y desde la pared saltear a la escalera que está ahí. Ya la estoy viendo. ¿Por la escalera? Esta. Hay unos zombies aquí. Amigo, me dice que era abajo esto. Espérate, si dice que la subestación, pues va a ser de manera subterránea. Amigo, creo que no era la torre, Ah, sí, es aquí, ya la abrí. Amigo, no era subir a la torre. Estoy dentro. No, pero que ahí por si acaso. Es que te digo que tocaba darle energía a la esta. Joder. Oh, su madre. Gracias, compañero. Bro, tienes un nombre ruso, pero te voy a llamar Anagüeno Xane Xiapek. Muchas gracias por el miembro, bro. Un abrazo. Ya estoy encendiendo la Silvio. Ajá. Hecho. Ok, déjame ver la otra. Ahora busca el panel de control en la base de la torre y conecta. Ah, listo. Ahí está. ¿Ves? Ay, acá hay. Qué bueno que no viniste para acá abajo, Silvio. Hay una piñata. El güey bajando. Ay, yo quiero. Acá está la piñata. Es un güey colgado. Amigo, pero no es la parte de hasta abajo de la torre porque no está aquí en la parte de arriba. A lo mejor tienes que encender el elevador. Debemos encenderlo, ya lo encendí. Listo, ya, ahora sí. Ya te toca. Ya te toca, creo. No mames. Me voy a subir por si acaso contenedor por si viene. Ahora sí hay que subir hasta allá, Dios mío. Sí, dice, conecta el amplificador antes de que se caiga la bomba. Ya casi está muy alto y no puedo usar gancho, es horrible. Ya te estoy pancreas. ¡Ay, no te pases! ¡No vengas! No sé qué pasó. Esto tiene que ser una. Crane, no olvides fijar la frecuencia en tu radio cuando montes el amplificador. Está el mismísimo diablo aquí afuera. Sí, entendido. Ay, what the fuck. Vale, ahora aquí arriba. Ahora aquí. No, voy a matar, si no. Casi, ya casi, por supuesto, lo tengo. Deja de llover cuando llego arriba. Ok. Te pega, pancra. Oye. Listo. Nos quedamos, ahí está. Ay, Dios mío, todo lo que tenemos que hacer para salvar al mundo de los zombies. Cariño mío. Si alguien puede oírme, que escuche, por favor. Soy Kyle Crane y estoy enviando este mensaje desde la zona de cuarentena de Harran. El coronel Tanner y el Ministerio de Defensa os han mentido. Hay supervivientes dentro de los muros. ¡Lo hice! He pensado bombardear Harran, pero si las bombas caen, todos sabrán que Tanner y el Ministerio son asesinos a sangre fría. Joder, hay alguien vivo en la zona de cuarentena. Los talibanes. Oye, ¿me recibes? Soy... Ya iban a bombardear la ciudad y la cancelaron. Casi me da un ataque. Lol. Yo y los pibes cuando vamos al concierto de J Balvin. Lo van a cancelar. ¿Eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué cojones queréis? Queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese horrible lugar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto quién tiene vuestro querido informe. Ni siquiera tenéis que pagarme lo que falta. Eso es agua pasada, Kyle. Es mejor que nos olvidemos de todo. Mi nombre. Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere y te enviaremos un helicóptero. ¿Ah, del que se murió? ¿Os dais cuenta que sé lo que había en el informe? Sé que ibais a sacar partido del virus. Y llevamos los datos. Oh, Dios. ¿Queréis la cura para darle la vuelta a la historia? Es la única forma que tenéis para salir de esta. Convencer a todos de buscar una cura desde el principio. Estás insinuando algo absurdo, Crane. Tráenos la investigación y todo saldrá bien. ¿Queréis la investigación? ¡Mis huevos! Pues esperad a mi señal.
Sadie, no se tiren, no se tiren. El amplificador ya está. Bien, Crane. Ahora baja por la tirolina. El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás. Espérense, espérense, no se tiren. Ok, listo. Es que hay un easter egg, hay un easter egg. ¿Aquí? Es por aquí. Aquí no soy yo. Diseño sobre. De este lado. Te falta Pangra. Bueno, faltas tú. Listo. A ver, ¿de esta? ¿Para dónde voy? Por esta línea. Esta tirolesa. ¡Tírate, bro! ¿Está listo? Me morí. No sé qué pedo. Amigo. Me voy a morir. Yo y Panca estamos hasta acá, sí. Qué juego mal hecho. Es que está mal configurado, güey. Ven con nosotros, Dani. Güey. ¿Ahí está el easter egg, entonces? Creo que sí estaba por aquí. Ahí voy. Te vas a tirar el Pangara. Miau. Miau. Y chiniza, ña. Arigato. Listo. Ya tengo el gacho, por cierto. ¿No se van a tirar? Ahora busquen una flor. ¿La flor de cempasúchil? ¿Una flor? ¿Debe estar entre las piedras? Sí. Así como una flor que está creciendo en unas piedras. Ay, Dios. Me viene el hocico. Por estas zonas. Ah, ya la encontré. ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¿Dónde? Acá, vengan. Ah, ahí. Es esa. Ese güey se bajó. Y es aquí. No, me caí. Acá sube, bro. Me caí, bro, espérame. No puedo subir ya. Ya me metí yo. Denle a la flor rápido. No me deja, no me deja, no me deja. Voy a hacer. Voy para acá. No, pero ya no deja subir, sí. Sí, sí, deja. Es que no me diga, ya no me diga, ya no me diga. Dios mío. Nada más veo unas flores acá abajo. Lo de arriba, eso, bro. A lo de arriba, a ver. Es una roja que la marca el minimapa con una puerta. Pero no me sale, no me sale, no me. No, o sea, para ir hasta allá no me deja. No sé cómo le debo hacer. A ver, ya volví, güey. Mira, acá estoy. ¿No tienen el gancho ya? No, lo tenemos crafteado, nada más puesto, pero crafteado no. Necesitamos craftearlo, recuerda. Uy, mensos. Y no sé qué se utiliza para craftear esa madre. A ver, en diseños. A ver, de aquí. ¿What the fuck? Mira, se buguea. Estoy escalando todo. Sí. Pero a mí, what? Pero eso es lo que me pasa a mí, por eso te digo. No me deja subir hasta allá. Pero ahorita he subido de otra manera. Subí por acá. No, por entonces, con el gancho te vas aquí al lado, güey, y ya llegas. O podemos hacer. Aguántame, por acá. ¿Será que puedo fabricar otro gancho? Ah, ganzúa. No, no puedo. A mí no me sale para fabricar, no sé cuánto cueste. Creo que lo tienes que comprar en la tiendita, no sé. Bueno, se perdieron el easter egg. No manches, ¿qué hay de easter egg? Qué ver. Es el mundo de plantas versus zombies. No. O sea, pueden volver. Por aquí creo que había otro, pero... si era aquí. Igual no era aquí. Es que ¿por qué no me deja? ¿Por qué se buguea? No, creo que no era aquí. Había otro easter egg, pero no es aquí. Vámonos. Yo se los quería mostrar, chavos. Pero no me dejé. Yo fui un amor de persona y se los quise mostrar. Pero no me dejó, no me para dejó. Aquí no vengan. Me dejó. Ahí está. Resbaladía. Mira el pachacho. Buenas noches. ¿Agua? No me deja activarla. ¿Por qué? No me deja activar la luz ultravioleta aquí. Ay. ¿Para la izquierda o todo derecho? Hola, guapos. Por acá, a la derecha, ¿qué hay?
Ah, la playita. A ver. Vale, salimos. Ahora hay que volver a la misión. Ahora sí. A correr. No, en debilidad. No dejaba subir un asco. ¿Qué miedo eso? ¿Qué cosa? ¿La cueva? Sí, un poquito. Oye, güey, ¿qué pedo con el nuevo miembro con el nombre ruso? ¿Listo qué, chiqui baby? Ya me subí la agilidad de... Cuando me agarran los amigos y decirle no me hagas nada y me sueltan. Ah, ya. Así de ahí. Ahí sean letras chiquitas que te sueltan bien. Me decían, a la madre, ¿no dejas subir las piedras? ¿Con el gancho, bro? No, tenemos que ir a comprar esa madre. Pero pues ya vamos a llegar al límite del speedrun. A ver, no, pues todavía queda el DLC. Pero ese ya se hace para otro día. Mm-hmm. Ya llegué, pues se te pegan ahorita. Ok. Toma, llevo. Busca la salida. Busca lo más vital, no más. Lo que necesites, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Que la naturaleza te lo da. Donde quiera que vaya, donde quiera que voy. Soy oso dichoso. Oso feliz. Killing Cloud. Oh, mira, acá hay una Toshiba Living Innovation. Ah, sí, mira, ahora se me agarran los zombioides, me sueltan. A mí no le dio en la cabeza ese culero. Pongamos la prueba. Puedes calabrar a tu amigo sin matarlo, así que pongamos a prueba. Vale, ya casi salgo. Va, yo le de la preocupación, tan solo lo más esencial. Para vivir sin batallar. Mi abuela se fue a la silo. Se pone a bailar. Donde quiera que. Sí, no te. Voy. Ya sabes que terminamos el game y nos vamos a Bulla, ¿vale? Digo, nos vamos a Bulla. Terminamos el game y nos vamos a otro jueguito después de esto, ¿ok? A Bulla. Ya nos vamos, ¿no? El chinga a dormir. Uy, ya pasaron 12 horas tan rápido. Me voy a dejar aquí el stream, me voy a dormir. A huevo, duerme con el stream encendido. Y olvídate de la preocupación. Y dejas a Bruno a cargo. Bruno va a estar sentado en la silla mirando a la cámara. Va a estar serio. Un joven emprendedor. Dale, Vex, aquí te espero, bro. Y el Bruno de repente, ¿no? ¿No te gustaría invertir en Bitcoin? Su madre. Ethereum. Puberto. El puberto invirtiendo en Bitcoin. Invierte en Ethereum, bro. Te salvará. Ahí está. Te lo dice tu amigo ya de confianza. Ya pueden venir, chavales. Hola, Dani. ¿Qué hubo, bro? Ya se voy. Fiesta en mi boca, vénganse todos. ¡A huevo! ¡Niu! No quiera que vayas. Nada más que ve mi café, chavales. Si no hay agua, tengo que poner agua a la cafetera. Yo voy a ser linda, ¿no? Si me trae agua. Yo voy a ser linda si me trae agüita en un rato. Doctor, el excusado de la parte de atrás de la cajita. ¿Me recibe? Eso está limpia. Vamos a encontrarnos. ¿Qué le fijas? Estoy listo para empezar. Estoy enojado. Tráigame las muestras. 83%. Es justo lo que iba a hacer, doctor. Joder, qué buen baño. Estoy atrapado en medio de miles de zombies. A la madre, no recuerde, doctor, que no nos interesa. Tenemos que ir a salvar al doctor. Pero primero vayamos por el ganchito. Vale, vamos a la tiendita. Bonita esta zona, toda piedrosa, con mi primo el que se mete piedra. What? ¿Qué hubo, carnal? Uno en el chat y también te metes piedra. Un poco el chat, eso intento, la verdad. ¿Drop? ¿A poco ya cayó el drop? Estoy leyendo más que nada el chat de Bulla y poquito el de YouTube, sinceramente. Pero un saludito al Sammy. Ah, mira, ya llegué a una zona segura para comprar cosas. Eso es una tiendita, ¿no? ¿No se compran en la torre? No deja comprar el gancho, ¿eh? Está en la torre, ¿no? Ya, sí, ya. ¿En la torre estará? Pues quién sabe, porque acá, ¿no? Con este güey, no. En la torre.
No, 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 no se despeen, no se despeen, no se despeen. Vale. Presiona la gorra. Ponte la torre, güey, y se murió ese güey. La torre, ¿dónde estás, verdad? No se preocupen, me suicido. ¿Es esa? No, esa no es la torre. Ah, ya la vi, está hasta allá. Tranca, me he muerto. O sea, chequen también si en su inventario, en diseño, no le sale lo del... Sí, no, no, no sale. No, no sale. Pero creo que me si lo tienes, el... lo tienes que craftear, creo. No, pero o si sea, no sale, como lo craftamos. Pues ya desbloquearon el gancho, dicen. Sí. ¡A la mancha! ¿Dónde estoy? Estoy con un talismán. ¿En rango de supervivencia? Sí. Recuerden que ese rango es... La habilidad de supervivencia y... Gancho. El de gancho. Aprende a crear y usar el gancho para moverte. Gancho para moverte dentro de con más libertad. Si pierdes el gancho, puedes conseguir uno nuevo en el... Es en la biblioteca, no en la torre. ¿Y dónde está la biblioteca? Ah, al lado de la torre. ¿Y dónde está la torre? Pues ahí se ve la torre, son dos torres grandes. La biblioteca. La biblioteca al lado de la torre. Y ahí sí ya casi llego. Me caí, me morí. Hombre, no aguanta nada, güey. Un güey en la vida real se avienta, no le pasa nada. A ver, pongámoslo a prueba. No, pongámoslo no, a prueba. Ah, ya llegué, qué fácil. O sea, por matarse, ¿no? Sí. Ajá. ¿Por dónde se compran? Creo que es con este. Ay, comprar. Dios. Flechas, flechas. Ahí aparecía flecha explosiva, pero hasta ahí no aparecía nada. Arco, cuchillo, rifle militar. A lo mejor tenemos que hostearlo nosotros. Hostearlo. No, tenemos que comprar. ¡No manches! ¿Por qué se murió ese baboso? Oye, no sé, se resbaló, o sea, siempre hago lo mismo. C y espacio. ¿Dónde se compró el gancho? No se escuchó el micrófono, qué chido. A ver. El del gancho es... Parece bastante cómoda. ¿No será flecha? No, ¿verdad? Creo que no deja, campeón. El del gancho es... Es... Da igual lo que busques. Seguro que lo tengo. No, pues no lo tienes, ¿por qué? El del gancho, como les decía... Creo que es en la otra ciudad. ¿Cómo? No, 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 tiene que estar, no, es que es el dependiente, no es el vendedor. Es el que te regala sí, no cosas. Desde está en el segundo piso. Igual y si estaba en la torre, bro. A ver, voy a la torre. Ah, no puedo subir de aquí. ¿Dónde está la torre? Me la confundo. Igual, ustedes ven la torre. Voy, ah, está hasta allá. Aquí la tengo enfrente, a la izquierda. Ya medio la vi. Ah, ya la vi. A lo mejor era ahí. Es que es el güey que te regala cosas. Así como en la ciudad principal, en la edificio, te regalaban. Aguántese, chicos, estamos buscando un gancho para mis compañeros. No les gusta hacer parkour. Está bueno, banda. Está bueno el parkourcito. Está ameno. Crane, una cosa ya cuando más. Cuando empieza a doler las hemorroides, ya no está bueno. Dímelo a mí. Mucha atención. ¿Necesitas nuevo equipo, amigo? ¡Ay, perro! Voy corriendo los cales. Rifle desértico de policía. Amigos, no lo encuentro. Igual y no está, dice, ¿eh? En la biblioteca. A lo mejor debemos de comprarlo en un DLC. No. 50 pesos en Steam. Es que en el otro mundo... En el otro mapa sí está seguro. Es que aquí no tenemos ningún dependiente. ¿Cómo que no? O sea, podemos regresarnos al otro mapa si quieren. No. Ah, sí, deníguelo. No, es que tienes que hacer el viaje de la alcantarilla. Por eso. Deníguelo, está mal este güey. Ah, pues aguántense ahorita. No. Vamos a la misión. Pasamos a la misión y ya. Luego le Es que... El otro año está.
Ay, es que sí, debería... A ver. ¿Vamos a otra misión? Zona segura. Alcantarillas. Es que necesitan... Necesitan uno que es el dependiente que les regala cosas y ya. Amigo, no casi me mato. ¡Ay, Dios! Pues según yo estaba en la biblioteca el güey, pero no encontré. Dale moda a mí en YouTube. Ay, a ver si la encuentro. Ahí la veo, la acabo de ver en YouTube. ¡Yo santo, galera! ¡Ahí tienes mía! José Silvio, ¿a nadie le importa? ¿Qué dijo José? Ah, vale, sí, no. O sea, es normal. El server de Discord, Kyoka, pues nada más te pone exclamación Discord y te sale. No es el del carrito con una caja, es lo que estaba pensando, pero. ¡Ah, sí! Pero es que no lo encontré. Ahorita que lo estaba, busque y busque. ¿Dónde está? ¿Aquí no soy yo? Es que no, no. Ahorita que lo busqué, no lo encontré. Tienen que venir aquí, creo. A ver, nos tepeamos. No sé, compadre. ¿Aquí? No sé. Esta puerta. Me acerco y me salía para que se tepearan. Pero no pasa nada, ¿verdad? No, dice para otros jugadores y dice que no. Igual y tenemos que avanzar más en la historia para desbloquearlo. Porque ven que está ahí adentro, es el del carrito. Y entras a la biblioteca por acá y no hay camino hacia él. Oh, feo. Vamos a la misión entonces. Dale, tío, ya se va a caer el juego y tenemos que avanzar, ¿sabes? Cortan la misión. Ya sé que entro. Y el güey está aquí atrás y... Ahí se ve, de hecho, el güey. El culero ya está. Pero no se puede entrar. Sí, necesitaba hacer la misión. ¿Cuál misión? La del doctor. Igual ahí no necesitan el gancho porque es un lugar chiquito. Sí. Va. Bueno. Será en la próxima. Igual en el DLC sí. Lo van a usar. Por dos. No saben la zona exactamente, pero... Yo sí. No te vayan a matar, ¿eh? Hay un tipo con un arma aquí en el techo. Sí, ya estoy viendo que lo están matando a mi compadre. Cuidado, Dani, arriba está el tipo del arma. A la derecha. Ya los maté. Usted debe de ser Crane. Le veo por las... Tienen que venir por abajo. Es por abajo, sí, en el suelo, sí, y tienen que pasar por una puerta de ahí rota. Para ir a la planta baja. Ahí está. Entendido. ¿Me puedo tepear? No, ¿verdad? Ahorita no. Aún. Ah, mierda, me cae. Muy bien. Chilling, chileando. ¿Cuándo se va a abrir el puto elevador? Cuando reaparezca. Ahí está. ¡Vámonos! Nos falta Pancra. Ah, sí, ya voy. Está bien. Aquí estoy. Dani se quedó afuera, amigo. Espérate, no manches. Bueno. Pero sí me tepió. Bueno, es lo que hay. Es lo que pasa cuando sucede, bro. La soy oso dichoso. Mi madre galera. Mierda. Estuvimos en la tienda y no compré munición. Yo también no compré. Así, a puro pinche machetazo, loco. Cierto, estamos con el suministro eléctrico de emergencia, así que tenemos las funciones mínimas. Tengo 26 balas. Necesitaba más energía para mi último experimento. Yo, los generadores 30. Se sobrecalentaron. Y 5. No, nada, hijo. Ahorita, bro. Mira, tenemos el de este diseño de desarrollo. Pues eso me recuerda mucho a Resident Evil en la primera cuando se en el laboratorio. Eso sí. En el laboratorio. Fundir. Espero que sí. No importe si... Y justo es en el laboratorio, exactamente. Mire, es la misma escena con la regadera. Hazte pa' allá, chinga. Che perro. ¿Por qué te dan tapabocas? ¿Eso es actualización o si ya estaba así? No, ya estaba así. Mira, que hay un güey. La última vez me bugué por aquí, atravesé la pared.
¡Otra vez lo hice! No manches. Amigo Dani, ve mi pantalla. A ver, espérate. Es que no estoy ahí, maldita sea. Amigo, Pancrata también, güey, si quieres. Oye, ya miro. Cristian, corto. Ya la estoy viendo. What the fuck. Se ve todo. Voy ya. ¿Qué mierda? Se ve todo como oscuro, pero por arriba. What the fuck, es verdad, qué pedo. Tengo acceso a todo el mapa. También hay un ratón muerto. Soy ese dichoso. Oso Fénix. No me lo vuelvo, voy a ir desde arriba. Hijo de la chingada. A ver. Mordas, cogete. Ahí te veo, güey, mira. ¿Salen disparos? Se escuchan. Mira el suelo. ¿No? ¿A ver en qué parte no me sale? Ah, no, pues no los ves. Vos tu linterna. Eso sí, me lo sé. ¿No es con ese güey? ¿Con ese policía? ¿Por dónde entraste? Ahí te marca, Dani. Listo. Ahora vaya por el pasillo principal. Que vaya por el pasillo principal. Que me salte todo el mapa. Es por afuera, creo, ¿no? Por acá. Kadir Suleiman, el propio Rice. Vamos a matar a los amigos de aquí. Por acá. Miren, al laboratorio solo se puede entrar por la sala de descontaminación. La entrada está a la derecha. Cuando murió el hermano de Rice, esto se convirtió en un infierno, como imaginará. Bro, nunca me he bugueado así de chido. Ya me desbugué. Ahora vaya por el pasillo principal. El laboratorio está a la izquierda. Para abrir las puertas, por primero aquí. Hay que realizar el protocolo de descontaminación. Pero sin toda la energía no funciona. ¿Será que puedo buguear de nuevo? Los generadores. Okay. Me bugueé con estos tubos. Spameándolo. De acuerdo, ya voy. Spameándolo, subí. A salvo con la ayuda de un agente del SAI. Un tipo muy parecido. No se abre. Por acá. Se suponía que la gente que ¿por dónde fueron? Debía venir con nosotros. Pero ya imaginará cómo acabó la cosa. Porque Fede y yo quedamos atrapados aquí. A ver. Mucho cuidado. Nunca llegué a limpiar esa parte del edificio. Estoy tratando de bullearme. Es que no hacen todos. Ah, ese que la orilla. Amigo, ya no puedo buguearme como lo había hecho. O a ver, a lo mejor si me regreso donde estábamos. ¿Dónde era eso? ¿Era por allá? ¿Fue que estoy looteando? Era aquí, ¿no? Sí, llegamos aquí. Salimos del elevador. Y aquí, fue aquí. Ahí creo que estoy bugueando. La única forma de llegar a la sala de los generadores es por los conductos de ventilación. Los tubos llevan hasta el almacén y desde ahí pueden llegar al vestíbulo y luego a los generadores. Yo me estoy bugueando, chicos, a mí me encanta esto. No manches, a mí me explotó otra cosa, no fue ni siquiera lo que pensaba que iba a tumbar. Creo que ni me puedo mover ahora, creo que me bugueé por completo. Ay, entré en un ducto de ventilación. ¿Por aquí por dónde estás? Chicos, lo va a lograr, ¿vale? Lo va a lograr de nuevo. Creo. Hola. No manches. Cuidado, Pancra. Hay un zombie aquí, lo vuelvo escondido. La madre. Quítense. Güey, quiero buguearme de nuevo. Ahí. Más o menos ahí. No. Ok, hay una maleta acá. Vendo pizza. Sirio, nos mareas. Perdón, no miren la pantalla un segundo. Es que tengo que spamear el espacio muchísimo. Me muevo así loquísimo y de repente ¡pum! Entro. Aquí. Acá, a ver. No, para otro lado. Para acá, pero no me deja pasar. Entonces así tenemos que ir todo recto y luego hacia mano derecha, creo.
A lo mejor como ya se abrió la puerta ya no puedo bullearlo. Pues ya vengas por acá, joven. Espérate, a lo mejor en esa esquina. Vamos a morir la chaviza. ¡Ah, lo logré otra vez! Se escucha un ser despreciable allá abajo. Los veo ahí. Por aquí no. Ah, no, espérate, mira que hay algo. What the fuck. Ok, espérate. Hay un big smoke. ¿Dónde? Okay. Acá está muy raro. Amigo, te veo, Dani. Yo, bro. No, pero ay, en tu pantalla no me sale, no. Ey, ¿por qué estará una puerta aquí arriba también para que yo pase esta habitación? Hola, madre, está cerrada. Yo sí pude pasar, pero tengo, bro. Tengo una idea, Pancre. ¡Pah! Si me muero, tú tranca. Ah, no, no puedo morir, no puedo salvar. Hay que tronarle el tanque a ese güey. Voy a matar a ese güey de mientras. Les abro el espacio. ¿Atrás? Sí, lo voy a vomitar por tu culpa. No, perdón, pero si vas a vomitar, vomítame en la cara. Vale, ¿ahora dónde hay que ir? No, amigo, me desbugué, creo. ¿O no? No manches. Ah, no, 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 no. Ok, ok, ok. Restaura la fuente limitada. Ay, bueno, voy a hacerlo yo, ya fue. Me desbugueo y lo hago. Ahí está. ¿Por dónde puedo bajar poner aquí? ¿Abro? Papá, que ese zombie estaba vomitando. Ya no me puedo. Aquí no me puedo desbuguear. No sé cómo llegó Silvio para allá. Muy bueno. Papá. A la mierda, a la mierda, a la mierda. Creo que eso mata. Ahí está. Que eso mata. Sí, sí, sí. Pero esto estaba abierto, ¿no? Esta puerta se había abierto. No, no, no. Espérame. Es acá, mira. Tenemos que regresarnos. Bien. Ahí está, chicos. Ahora vuelva a la sala de descontaminación. ¿Lo lograste? ¿Lo encendiste? Sí, sí, speedrunner, bro. Speedrunner, después de medio. Speedrunner. ¿Qué pedo? Se subió por un tubo ese güey. Y se cayó. Ahí está. Está acá, Pancreas, ahorita. Ahí disparé. Yo, bro. Ahí estoy, ahí estoy. Esto recto y luego hacia abajo. Vale, ¿de aquí a dónde vuelvo? Ah, por acá. Creo que es por acá. Y luego por aquí. Si es que era que sí. Sí. Ok. Me cambié el hacha. Vean el truco de speedrun hecho. No, no, no. Dream, te reto. Por acá. Te reto un duelo de dinero. No mami. Hola. Hola, madre, está bugueado el cuello de la chica esta. No, toma. What the fuck, sí, sí. Sí, está bugueado el cuello de la chica. Rico. Listo. Creo que se bugueó, eh. Nos van a descontaminar, bro. Sí, estamos. Ah. Pensé que. ¿Eso no los mata a ellos? Ah, no sé. Ahí se está descontaminando, ¿ves? Ajá. Sí, sí, los mata, sí los mata. ¿Por qué no utilizan ese mismo gas para que lo expulsan a todo? Porque también te mata a ti, amigo. Ah. Bye. Algo mareado, pero por decirle para todo. Ok, ya, perdón, chicos, pero ¿a poco no está? A mí, bueno, yo no sé. Pero yo soy muy fan de encontrar bugs, glitches y cosas así por mi cuenta en el juego. Y eso, por ejemplo, lo encontré por mi cuenta. Ahorita. No es de que yo lo haya visto en un video o algo. Entonces, está súper chido. Para acá. Así es por acá. Buguera, 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 buguera. El tuco, tu amigo, el raro. Llegamos con el Doc. Con el Dick Doc. Y pues te viene exagerado. Estoy rodeadísimo de mí, este sopish. Crane. Buenas tardes. Soy Javier. No sé quién eres. Pongámonos con las muestras de tejido, ¿sí? Ahorita se va a dar la vuelta y nos va a matar, a ver. Doctor, ¿le importa mirar una foto? No, 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 no. Espere, espere. Una foto, un pene.
Se le tropieza, se tropieza y se le caen todas. La esperanza de la humanidad. Perfecto. Justo mundo estaba con el COVID. Le llevará un rato. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Verá, teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables. ¿Vas a jugar al juego de ayer? Claro que sí, en un ratito. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido en balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que Cere había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane, cuando dice el SAI, pienso en el de la escuela es una de México. Como una catedral. En verdad, son unos cabronazos y mentirosos. El SAT. Tomo nota, doctor, gracias. No. Seguiré en contacto. El... ¿Cuál es el de la educación en México? El IMSS, no. ¿Cuál? La CEP. Contacta al SAI. Bueno, hay que salir de aquí ahora, chavales, de terminar la misión. Gracias al tremendo speedrunner. A ver. Digan que nunca lo hubieran logrado sin mí, chavos. Por favor. Logramos, loco. Muchas gracias. ¿Cómo hubieron la última vez? ¿Dónde era? Para acá. ¿Quieres buguearte que conmigo, Dari? Orillita. Ah, ya no puedo usar el gancho. Ah, no, sí. Se bugueó un poquito. Cuídese con compresión en la bella. La bella. Ah, bueno. Matándole la diversión, pobrecito. Me quería buguear de nuevo, pero bueno, está bien. En corto. Sí, le voy a vomitar. Perdón, chicos, perdón. O sea, yo cuando juego realidad virtual por ustedes, no vomito. Pero sí me dan ganas. No, bro. Y es de noche, corran. Ah, mira, ya podemos ir con el dependiente, mira. Entrega el paso al dependiente. Ya van a poder tener su maldito ganchito. Los en corto, un corto, un corto, un corto, un corto. Ya llegué, ya llegué. ¿Por dónde se baja? Por acá, esquivo, fum. Me la pela Rosario Tijera. No, si es... Falta, vuela y esquiva. Estaba por Rosario Tijera, mamá, bicho. Ah, espera, te voy a comprar balas, no se me olvida. Vender, sí, vender piqueta. Ah, por abajo. ¡Ay, gracias por unirse, Sensor y Brancha, los miembros frijolitos! Muchas gracias, un abrazo. No, ese no es Pancra, por si te quieres sepa. Ahí está. Creo que lo de Silvio. Ah, también ese güey vende cuerda y tal. Ah, ya voy a llegar aquí. Ahí tienen. A ver. Ah, es por aquí. Ahí tienen mis amores. Oh, muchas gracias. Falta Pancra. El Pancra venía corriendo. Aquí está, consigan su gancho. Qué gusto verte de nuevo. Y lo matan ahorita. No fue fácil. Spike, no fue fácil. Listo, hablen con él y ya le doy a regalar sus cosas. Mago, chao, gancho, ahí está. Y se lo equipan con el inventario en el 1 y ya está. Y con la rueda del ratón la usan a cada rato. Te jode la rueda del ratón. Ya la tengo. Ah, espérense, antes de usarlo vamos a mimir aquí abajo. Porque es de noche. Bastante cómoda. Aquí a mimir, chavales. Listo. Ya nos queda solo... Vamos en 89%, chicos. Nos quedan como 2 misiones o una. Y la última misión solo toca solo. Esa sí no te deja hacerla en equipo, en cooperativo. LOL. Sí, esa le va a tocar a ustedes. Oh. O sea, la última. Ahorita nos quedan una o dos y ya. ¡Ah, la miércoles! What the fuck. Y cuando sean más, y cuando consigan más nivel, van a poder usarlo más veces. Porque ahorita creo que solo pueden usar una o dos, ¿no? Ajá, como entre una o dos, más o menos. Ya llegué, chicos. ¡Ay, cabrón! ¡Ese payaso! ¡Pachacho! ¡Hola, bro! A menos de que nos levantemos el otro en 6 minutos, 7 minutos. Nos aventamos el final secreto, el del speedrun, ¿no? Que dará 30 minutos. Al Dr. Camden. Ahora voy a hablar con el SAI. ¿Y qué vas a contarles? Todo. Nos podría estar cool. Papeles. Yo nunca parece lo he hecho. Bastante cómoda. Parece. Aquí Crane. Ahí había unos papeles de electrocutador, no sé. No los vi.
¿Qué no se ha agarrado? ¿Dónde estás? ¡Cabronazo! No puedo salir, mira, me pegó a la pared. Pero aún así, sirve como homenaje al caos, a la entropía. Dale, Picausa. Lo que es no tener más ley que la de uno mismo. No te dejas suicidarte, amigos. Por lo que le hiciste a Jade, por todo. Te voy a matar, joder. Confiaba en que esa fuera. Estamos en 89%. Hola, Silvio, yo soy Trolino. Hola, Trolino, muchas gracias por haberte pasado, soy tu fan. Me encanta que hayas venido aquí a mi directo. Ven a desafiarme. Qué humilde, bro, qué humilde. Tanto decir a los estadounidenses. A ver si te atreves. Manelo, chicos. Déjalo estar. No hay ninguna guerra. Solo es la opinión de un tarado. Vete al diablo. De un tarado. Oh, no. No me voy a ir al diablo. La T-Word. Pero sí que me voy a ir de Harran. He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai. Y gracias a tu comunicador, nada menos. Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere. Estoy perreando aquí para que se haga el chat. Pronto vendrá un helicóptero. Imagina el daño que podré causar fuera de los límites de estos muros. Claro que si crees que puedas detenerme. Güey, pinche vato. ¿Cómo habla? Lo que quería oír. Ven a buscarme, Crane. Vamos a terminar lo que empezamos. ¿Por qué? Dile que baila, no la conocí. Cuéntale. Subió a 92, íbamos en 89. Ya estaba en la dico perreando. ¿Por qué puchu, puru, puchu, puchu, pu, puchu, 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 pu? Ya casi terminamos este juego, chicos, y nos pasamos al Days Gone, ¿ok? Vamos a la última misión, entonces, en chinguiza. Corte de las 7 y me toca sexo. Sí, le mareas mucho, perdón. Ay, era aquí arriba. Ay, no te pases. Te pases de lanza. Vamos por acá. Ya. Se viene, chavales, se viene. Creo que ya es la misión final, Creo que ya. Mi abuelita me la estaba mamando. Ah, dice que ya llevaste más de una hora en YouTube. Sí, pero pues dije pues para que se lo... ¡Voy a hacer 12 horas! No sean culeros, les voy a dejar mínimo que los de YouTube vean el final de este juego. 6 horas, es que, ¿no? Chicos, en YouTube hago menos horas que en Bulla siempre, ¿vale, chicos? Para los que no sepan. Es por aquí, parecía una puerta. Derecha. Por acá. Ah, tenemos que ir a la otra ciudad. Sí. Pero ahorita hay algo, hay una mini misión. Los trolleé. Al menos ya está limpio. Es como me da flojera panzar. Maldita sea la flojera. Amigo, esto me va a ayudar muchísimo con mis estudios. Limpio entre comillas. Mira. Oh no, me caí. Perdón. Baby, no, perdóname, no, puchi. Tienen que subir hasta arriba, con el gancho ahí. Hasta arriba, espérame que la case aquí yo. Una belleza lo del gancho. No manches, ya me caí, güey. Ese pinche gancho culero no jala para nada. La mierco. Oh no, volvemos a encontrarnos, vieja ciudad. ¿Tenemos que regresar a lo anterior? Sí. Ok. Grito que me cuiden, perros. Ay, no te pases de lanza, no salí donde tenía que salir. Ahí está, bienvenida de vuelta, Meli. Hola, ¿cómo estamos? Hola, de nuevo acá. Ya van a poder ver el secreto de... El de Plata vs. Zombie ya lo podrían ver ellos, pero ya lo vi. Lo vieron en mi directo, chicos. Igual en el DLC lo pueden ver. ¿Cómo a foco estafa el gancho? ¿Estafa el gancho, dices? Simón, ¿por qué? Me dejó encerrado aquí con unos locos.
Ya se pueden tepear. Gracias, sí, se lo pagué. Hola, Cristi. Cristi, bueno, ¿qué te digo, Cristi Nario, bro? Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, madre. Hola de nuevo, Silvio. Le perrea, qué rico. ¡Ay, güey, me quemé! De tanto perreo. El último en llegar es Joto. Ah, chicos, me tropecé. Ay, ay. Aquí estaba la dico perreando. Mamá, no sigue para las piernas. No sigue para las piedras esto. Las piedras rodadas. No se encuentran. Amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Estás a punto de entrar en el final del juego. Esta parte del juego se juega en modo de un jugador y no podrás volver a ver volver a otros mapas. Podrás explorar Harran después de terminar el juego y ganar la última partida. Dale. Are you ready, my fuckers? Espérate, pero ustedes no le pueden dar, vengan. No sé. No puedo. Amigo, aquí puedes saltar. Ahí, ahí. Se murió Dari, bueno. Ojalá lo manden a otro lado. Aquí, ¿tú le puedes dar, Pancra? Dice mantener, entrar. Por eso, dale. Corta. Listo. Este punto de entrar no sé. Dale, Pancracio. Que te vaya bien, no, Pancracio. Hasta la roña. Adiós. Adiós, Pancracio. Te quiero. Adiós. Ah, dale, Daniel, a ver. Ahora sí, chavales. ¡Comienza el final del juego! No. La voy a espirronear, güey. Canten conmigo. Rodando las piedras me encuentro. Silvio ha abandonado la sesión. No. Sí, es que esta parte ya es solos. ¿Por qué? Pues así lo decidió el creador del juego. No sea mamón, güey. ¿Toca subir o bajar? Subir. Vale. Supongo que solo tenemos que pelear con el tipo ese, ¿no? Sí, contra Raiz. ¿Qué coño? Sabía que no podría resistir. Va a ser zombies y más. ¿Dónde está? No tengo ganas de oírte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? Me alegro. ¿Qué va a ser zombies, güey? Yo creo. Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. Ahí está. Solo es escapar, ¿vale? No, no es matar, es escapar ahorita. Bueno, correr hacia el güey. Corre, a los esclavos se os da bien. Corre o muere. Ah, no tenemos gancho. No, no. Hay que parkour limpio, papi. ¡Ay, Jesús! Me están respirando en la nuca. Maldita sea. ¿Por dónde es? Tienes que tirarte por un tubito y te caes en la alcantarilla. ¿Cómo? ¿Cuál alcantarilla? Niño. Me morí. No sé dónde hay que ir. Cállate, pinche Spinky. La roña. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, mi madre. Mi madre, el bicho. Ah, ya. Solo hay que correr por aquí. Vale. Uy, 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 uy. Cristo rey, viva, Cristo rey, viva, Cristo rey, viva, puta. No mames, ¿otra vez? Cálmate, 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 mijo, cálmate. Te corriendo, te corriendo, te corriendo. Creo que van a matar, ¿eh? ¿Por dónde se sube? ¡Ay, amigo, casi me matan! No mames. ¿Por la... ¿Ya llegaron a la alcantarilla? ¿Por la alcantarilla? ¿Tú ya, Dani? Ya, ya, ya. Ya te estoy. Ya, 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 ya viste que te están persiguiendo. Mira, Pancracio.
Vete todo recto. Ok, por acá. Debes irte todo recto y vas a encontrar un camino donde te van a intentar arrinconar. Y vas a encontrar un túnel medio, como una construcción abandonada. Acepta una ofrenda para el rey. Me explotaron. Va a haber un tubo ahí, chiquitín. Tienes que meterte en el tubo. No puedes matarme. No puedes vencerme. Ni siquiera puedes alcanzarme. No, ya. A la vez. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Dying Light. Estamos justo en el final del juego, chicos. Lo intentas una y otra vez. Deja que yo... Terminando este juego, vamos a cambiar a otro, ¿vale? Les digo, son 12 horas. Desde el inicio del Squinkle, que es en corto. La música del sufrimiento. Desde el Squinkle se pone todo feo. Sí, pero ya me está poniendo tensa esta madre. Derecha, fum, para abajo. Ok, se bugueó el juego. Otra vez una pared, vamos, no sé ni cómo. Vamos, más rápido, coño. Lo mejor de los speedruns. De tanta cagada que llevo, loco. O sea, que no has hecho popó. Ándale. A la roña. ¿De qué deciste ser de sexo oprimido? ¿Qué pedo? A la miércol. Se ensañan con uno. No manches. Otra vez morí. Aplausos. Me morí por un bug. Está complicado, sí, ¿eh? No sé si sea fácil. Bueno, ya acabo de morir por una cosa bien random. Yo me morí porque un vato... ¡No! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡No! ¡Es rey! ¡Espirrón! ¡Dios mío! ¡Espirrón! ¡Espirrón! ¡Rápido! Ha sido Karim quien te ha advertido, ¿no? Hice bien en dispararle. ¡Ay, hijo de la chingada! Que es poco deportivo por mi parte dispararte así. Me gustabas más cuando no hablabas tanto. Pero considera esto como una cuestión de, llamémoslo, igualdad de oportunidades. No mames. A la verde. Debería poner música épica, pero... A ver. Ay, qué tensión. Va a salir una chingadera por aquí, lo aseguro. Su remo fucker. Uy, Jesús. Hola, verga, mono. Verga de mono. Verga de sí, directo. No mames. Ay, ya voy a llegar. Ay, no, tengo 6 de vida. No mames, lo pasé con 6 de vida. Ah. A la madre. Persecución evadida. Ahora tienes que subir el edificio. Ahorita, ¿ahora qué? Tenemos que subir el edificio, pero no me están poniendo a pelear. Recuérdate con Reyes en la azotea. Ok, ya lo vi. Sí, tienes razón, Silvio. Permíteme que contribuya a tu sufrimiento. En corto. Aquí. Ay, este perrillo trae mucho ego. Suri. Hola, Suricata. Okay. Su madre lo mandó a la mierda ese güey. En corto. Déjame moverlo, lo ves en chinguismo. Yo tengo la última palabra. Considérate expulsado. Llegué a un elevador. No llegué, bro. Dice que es muy raro. Yo tengo la última palabra. Cuente mi caca, dice que te quiero. Considérate expulsado. Rodando las piedras en cuenta. A la madre, rápido.
está chingando ese pachirrón. La cagué. Ok, ya. Yo subí en un elevador rojo. Por dos. Vale, sigan subiendo. Yo tengo la última palabra. Ok, me morí. Considérate expulsado. Ok. Esquivo. Dijimos que speedrun. ¿Sabes cuántos hombres? Ninguno. Nunca. Jamás. Considérate miembro de un club exclusivo. Ah, ya tengo música. Cabrón. Por desgracia, planeo disolver ese club. Pobre Crane, presa de sus emociones. Consumido por el deseo de venganza. Devorado por el odio. Puta madre. ¿Te mataron? Esos sentimientos te hacen débil. Quítate. Me morí. ¿Por qué llegué? Ay, Dios, me trabé aquí con esto. Ok. Nos vemos las caras de nuevo. Esto ya no me hará falta. ¿Qué debo hacer? Dios mío, me volvió a morir. Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleiman. Vamos, Crane. No finjas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? El concepto. ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? ¡Huevos! Ey, ¿qué se hace después de las minas? ¡Hola, chingada! Me sentaron. Tienes razón en una cosa, Crane. Pinche Suleiman está muerto. Amigo, me mató. Me sentó un motherfucker. Tienes razón monstruo. En una cosa, Crane. Suleiman está muerto. ¡Huevos! Murió junto no con mames. Su hermano en esta misma ciudad. ¡Huevos! Tú ni siquiera eres de aquí. Tiempo. No conoces el sufrimiento. ¡Huevos! Fíjate. ¡Huevos! Okay. ¡No! ¡Me equivoqué otra vez! Está muy complicado, de Pancras. Está cosa, muy... Suleiman está muerto. A ver, okay, ese... Murió junto con su hermano en esta misma de... ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. W. S-D-W. A. S-D-W-A. Luego A otra vez. S-D-W-A-A. Y luego yo F. Te demostraré, Crane. Sufrirás conmigo. Rápido, galchito, en play. ¿Qué espirronea? Rápido. Motherfucker. Sí, vamos. No puedes resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. Hola, mátalo, mátalo. Que te jodan, cabrón. ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto no de tu peleando maldita con nada, vida loco, sufriendo. Yo me estoy evadiendo todo. Ok, para acá. ¡Ay, no, el cuchillo! ¡No! ¡Me dejes así, Crane! ¡Demuestra que joder, eres un hombre! ¿Quieres véngate callarte de una puta vez? Rápido,
Rápido, rápido, santo niño de antorcha. Las tornas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harran, esta herida me habría matado. Pero ahora, tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital. Se mamó. Te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré. Sí, está bien. Toma. Dos. Dios santo. No sé qué más también. Adiós, ¿qué te popo? Parece mi decisión, gilipollas. ¿Lo puedes nalguear, qué? Pido. Para arriba. Llevo 3 horas, chicos, faltan 9. Bueno, amigo. Ya me acabo de pasar amigo. El juego. ¿Qué quieres? Amigo. Rice ya nos dijo que tenía los datos del científico muerto. Un leche en polvo, solo nos interesa la cura. Esto. Te ofrecemos una oportunidad. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda, pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí, no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no, ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son, bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Nice. Mal hecho, güey. ¿Cómo que mal hecho? Presiono la tecla que me pide y... Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Ándale. Sí, hay que ser torero, romper el hielo. Es SDWAAFF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 F
Bueno, pero eso no me da igual. El de Hellride. Ay, mi madre. Mi madre el bicho. Creo que voy a comprar este al rato. Lo voy a agregar a mi carrito para acordarme. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Ok, chicos. Gente de YouTube. Guapos, hermosos. Yo voy a terminar directo en YouTube nada más. De hecho, vamos a poner la musiquita. Recuerda que si quieres pasar de así, si recuerda que si quieres ver todo el directo, chicos, los invito a pasarse de YouTube a Buya. En Buya voy a continuar las 12 horas. No obstante, posiblemente vuelva a hacer otro directo en YouTube más tarde, ¿vale? Para como que, pues, no sé cómo explicarlo, pero de 12 horas, streamé ahorita 3 en YouTube, vamos a dejar un rato pasar y a lo mejor volvemos al rato otra vez en YouTube con otra hora, dos, yo qué sé, ¿vale? Entonces, va a ser un día largo, pero bueno, está bien. Está larguito, papi. Está larguito, papi. Estoy cerrando esto. Ahí está. Ahora sigue a abrir nuestro otro juego, papi. Habla mucho este güey. El malvado, el villano. Sí. Mucha historia que contar. Vale, chat, estoy pasando a abrir el otro juego, el Days Gone. Es el juego de ayer, ¿vale? Vamos a avanzar. Este juego me gusta más, ¿vale? Que el Dying Light un poquito, que el 1. Porque no lo he jugado, este es más nuevo para mí. Pero bueno, los que quieran ver de YouTube este juego, vayan a Buya, que voy a continuarlo ahí. Le voy a poner la pantalla de Bullita. Mi mamá no me deja estar hasta las 6 a.m. ¡No! O sea, vamos a estar hasta las 4 a.m. si es que eres de México. Bueno, ese es el plan. En realidad, si me da un infarto, igual y quedamos antes. No, pero... si no aguanto, pues nos vamos a las 10 horas. Pero va a tardar a ser 12. O sea, esa es mi meta. Pinche, me hiciste madrugar y va a terminar a las 10 a.m. ¿Cómo madrugar? ¿Aquí a las 10 a.m.? ¿Cómo que te hice madrugar? O sea, en YouTube voy a terminar, ¿vale? En Buya no. No se vayan los de Buya. En YouTube voy a terminar el directo ahorita. Ahí están poniendo el link en la descripción y en el comentario fijado para que puedan pasar los de YouTube. Ahí dicen que vinieron de YouTube para que los salude, guapos. ¿Ustedes ya terminaron el juego? No, pero habla mucho, amigo. Ya me estresó. Apenas voy llegando. Ya les di la clave. S-D-W-A-A-F-F-F-F-F. Ya terminé esa madre. ¿Ah? Ya terminé esa madre. ¿Ah? O sea, no el juego. Espera. Que falta drop. Ahí les va drop, guapos. Drop del emote este que está ahorita aquí en Free Fire. Ah. Ahí está, para seguidores en Buya. Listo. A la madre. ¿Listo? ¿Terminaste? No, tarda mucho, amigo. Habla demasiado, me estresó. Ya, porque ya traigo el tiempo contado. 6 a.m. de Argentina, creo que en realidad serán las 7. Creo. No sé, es que 4 a.m. México. Iniciar el directo. 4 a.m. México, son las 7 a.m. en Argentina, ¿no? Hola, Mineriana. Pues yo ya termino en YouTube. Ahí les va su drop. Pero ahorita saludo a la gente que está viendo de YouTube, ¿vale, guapos? Esperen un segundo. Hola, madre. Amigo, Coco. Termina mucho. Ya lo terminé. ¿Ya terminaste, Chicken Baby? Sí, ya, pinche hola, chido, ya. Falta Pancra. ¿Tú cómo vas, Pancra? Apenas voy ahí. Ya, espérame. S-D-W-A-A-F. Ay, me saludó, me muero. Bueno, chat, termino en YouTube. Guapos, gracias por haber estado. Hermosos, los amo, como siempre. Y los espero en Buya para continuar el directo 12 horas. Igual como en 6 horas más voy a volver a hacer el directo en YouTube, ¿no? Algo así le calculo. Entonces los veo en Buya, ¿vale, chicos? Los quieran continuar con el directito. Yo digo que lo vamos a pasar chilling. A lo mejor vemos algo después o reaccionamos a videos. ¡Hola, Anto! Gracias por ese botiquín. Vamos. Vale, apagué en YouTube, chicos. Terminar directo. ¡Ay, qué bonito! Gracias.